Eguardión berriro ere. Vamos a reiniciar el pleno con la votación del punto sexto sobre las inversiones municipales. Hay presentada una enmienda transaccional por los grupos PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi, que todo el mundo conoce y que, por lo tanto, vamos a proceder a su votación. Sí, es una enmienda transada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, de EH Bildu Gasteiz, de Podemos e Irabazi y las abstenciones del Grupo Nacionalista y del Partido Socialista. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, sobre prevención de hurtos de bicicletas, presentado por el Grupo Irabazi. Señor Fernández. Ay, mi esker. Bueno, antes hemos hablado de movilidad sostenible en cuanto a transporte público y otra de las formas de luchar contra el cambio climático, de reducir la huella de carbono y que encima nuestra ciudad es un referente a nivel estatal para ello es el tema de la bicicleta, la movilidad en bicicleta, la de red de bicicarriles que ha tenido un continuo crecimiento en los últimos años, independientemente del partido que estuviera en el poder, con la verdad es que cada vez con mayor uso de la bicicleta, bien sea por motivos económicos, bien sea por motivos de sostenibilidad. Por favor. Bueno, decía que ha tenido está teniendo un gran éxito el transporte en bicicleta, pero el aumento del uso de la bicicleta nos ha traído un problema que en los últimos años se evidencia y preocupa mucho a las personas que se mueven en bicicleta, y es los hurtos de bicicletas. Es un asunto que no es la primera vez, lógicamente, que se trata en este ayuntamiento, pero desde nuestro punto de vista, desde este grupo municipal Irabazi, creo que tenemos que empezar a trabajar cada vez más en serio con acciones más puntuales, con la intención de evitar los hurtos en bicicletas. ¿Por qué digo esto? Solo en este mes o en esta época de verano se han contabilizado 260 denuncias de hurtos de bicicletas, lo que supone que este tipo de denuncias está generando también una preocupación y una pequeña alarma entre las personas que utilizan la bicicleta. Es cierto que en verano es una de las épocas, o la época del año, acompañada con el buen tiempo, donde más la gente va en bicicleta, pero no por ello tenemos que bajar la guardia en este sentido, en la seguridad de las propias bicicletas, sin impedir los hurtos, ¿no? Bueno, ya tiene la justificación, tampoco voy a ahondar mucho en ella, porque creo que en este punto, en el punto de evitar los hurtos de bicicletas, estamos todas y todos de acuerdo. Y, por lo tanto, hemos traído una serie de puntos, de propuestas a debatir y también a recibir aportaciones, lógicamente, porque no queremos encosertarnos en unas propuestas que trae este grupo, sino creemos que tiene que ser del acorde de todos los grupos políticos. En primer lugar, lo que queremos es que haya un mapa de Vitoria-Gasteiz con puntos negros donde la frecuencia de robos de bicicleta o de hurtos de bicicleta sea mayor y también, lógicamente, a ser posible la temporalidad para tener un mapa general, una idea general de qué zonas y cuándo se producen más hurtos. Esto nos llevaría a poder hacer acciones concretas para intentar impedir. Nosotros solo planteamos en el segundo punto estudiar, implementar medidas disuasorias. Sé que algunas pueden, no sé si haberse suspendido o puede requerir un debate, cosa que también hemos tenido en nuestro grupo, como es el caso de las cámaras de videovigilancia, que la verdad es que es un tema delicado, pero solo pedimos que se estudie como otras cuestiones o mayor presencia policial en los puntos y en los momentos donde más hurtos se producen. También lo que solicitamos no solo son, vamos a decir, medidas policiales o de vigilancia, sino también hay un asunto que no es la primera vez que traemos a este ayuntamiento, lo hemos trasladado a las comisiones de espacio público y también de seguridad ciudadana, y es el tema de los aparcabicis. Actualmente todavía sé que estamos en
trabajando en general en ir incorporando los nuevos aparcabicis, pero creo que es una hay que intentar acelerar que se produzcan estos nuevos aparcabicis, por ejemplo, para que las personas que vamos en bicicleta podamos utilizar el candado en U, que es uno de los candados más seguros que actualmente se utiliza y que lógicamente, está avalado por asociaciones como Bicicletero AC, etcétera. Bueno, está avalado, se lo aconsejan asociaciones como Bicicletero AC o otras asociaciones de ciclistas como una medida también de prevención a la hora de robo de bicicletas. Y por último, obviamente también no es una cosa de este grupo, viene bueno, es una propuesta de organizaciones como Bicicletero AC o ha habido otros grupos que también lo han planteado anteriormente a la entrada de Irabas en este gobierno, que es el tema de ampliar a los 365 días al año las patrullas de los bicipolis. ¿Por qué? Porque los bicipolis entienden cómo se mueve la bicicleta, van todo el día en bicicleta, esa empatía puede también ayudar a esta prevención de hurtos y también a mejorar la movilidad y los recursos de estamento, aparte de, lógicamente, ir avanzando en reducir las patrullas en el coche y aumentarlas en bicicleta, ¿no?, durante los 365 días del año. Con todo esto, y ya por acabar, también lo que supondría no solo es una medida antihurtos medidas antihurtos para las bicicletas. Esto también podría ocasionar que hubiera puntos seguros en aparcabicis oficiales y así también la gente que se mueve en bicicleta y que aparca o deja la bici en cualquier lado porque le deja más, viene más a mano, si hay puntos más seguros registrados en un mapa, ayudaríamos a que se aparcaran las bicis en ese sitio. O sea, que estamos hablando de una serie de medidas o de encaminadas no solo a prevenir los hurtos, sino también a mejorar la movilidad en nuestra ciudad y también al comportamiento de los ciclistas en nuestra ciudad a la hora de aparcar las bicis. Y estos son los puntos y abierto a cualquier debate, pero entendemos que en el camino todo esto lo vamos de la mano. Esker. Miesker Suri, orain Podemos en Chanda y Nojal Jauna. Muchas gracias. Bueno, lo primero decir que estamos totalmente de acuerdo con la moción presentada y con todos sus puntos. Simplemente hacer dos matices sobre dos de ellos, que son dos matices, no nos enfrenta la moción. Y encima el proponente, el señor Fernández, ya ha mostrado también su predisposición a debatirlos y a discutirlos. No, sobre el punto dos, no. El tema, como sí que es verdad que pueden estudiar la posibilidad de implementar nuevas medidas con la biovigilancia. Nosotros no somos muy conformes con llenar la ciudad de cámaras por aquello la pérdida de la privacidad y para, bueno, pues creemos que pueden ser utilizadas no de la mejor manera. Sí que es verdad que pueden estudiar, lo entendemos como propositivo y votaremos a favor. Y sobre el punto 3, que es el tema del cambio de los aparcabicis, sabiendo que son mejor los aparcabicis donde puedes utilizar los candados en U y que se está haciendo un esfuerzo, creemos que la moción lo que hace es reforzar ese esfuerzo y poner un poquito más de presión o poner un poquito más de empeño en conseguir que la seguridad hacia las bicicletas que puedan estar aparcadas por nuestra ciudad sea mayor. Estamos absolutamente de acuerdo con la moción, estamos contentos y contentas porque Vitoria cada día es una ciudad que se mueve más en bicicleta. Han salido los estudios de los escolares que llegan a su centro, cada vez se incrementa más, los trabajadores que van a su centro de trabajo, así que nos alegramos. Ahora nos queda la otra parte, que es dar seguridad a la gente que pueda dejar aparcada su bici pues, por nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor Zapatero. Señor alcalde, como concejal responsable de seguridad ciudadana, lógicamente tengo que velar por adaptar las medidas necesarias para la seguridad de las personas, pero también de los bienes, sean estos muebles o inmuebles. En este caso, tenemos los bienes muebles, como son las bicis. Hay un incremento enorme de utilización de este medio de locomoción, cosa de la cual me alegro, me parece absolutamente bien. Y son miles y miles las bicicletas, sobre todo en el periodo estival, que circulan por nuestra ciudad. En este sentido, es verdad que se han producido un número de hurtos en el mes de agosto inferior, por supuesto, que al mes de julio, pero en cualquier caso, al que le roban la bici o le hurtan la bici, pues lógicamente es un problema y en este sentido debemos adoptar cualquier tipo de decisión que encare este problema o que lo reconduzca. Yo, desde luego, creo que va a ser muy difícil cero hurtos, pero bueno, habría que
como ocurre en otros ámbitos de seguridad vial. Pero desde luego bienvenidas sean todas las indicaciones que nos permitan reducir este asunto, este problema, que insisto, para que le roben la bici desde luego es un problema. Yo, señor Fernández, estoy de acuerdo con su primer punto. Con el primer punto estoy de acuerdo que se establezca. Me parece positivo que se analice, se lleve a cabo un análisis, un documento mediante el cual se localicen perfectamente los puntos negros y se adopten las medidas necesarias para incentivar el control, por supuesto. Y sí que todas las iniciativas que puedan ser buenas, yo desde luego las voy a coger, provengan donde provengan. Pero, sin embargo, ya no estoy tan de acuerdo con el punto 2, punto 3 y punto 4. Y en este sentido vamos a presentar una enmienda de sustitución que paso a distribuir. Quédate con una. No, ya tengo ya. Entonces, yo soy partidario, más partidario, nuestro grupo municipal, el punto 2 se ha sustituido por: el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a estudiar la posibilidad de implementar nuevas medidas disuasorias en dichos puntos negros. El punto 3 sería sustituido, si prospera, por: el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Municipal a estudiar la implantación de aparcabicis más eficaces y seguros para las bicicletas, aunque le reconozco que ya se está haciendo. Se está haciendo ya. Y luego, en último lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria insta al Gobierno Municipal a realizar una valoración integral del servicio Bicipolis que incluya la posibilidad de aumento del servicio. En este sentido, la justificación, si me permiten ustedes, no es baladí, no es gratuita. A mí me gustaría contar, desde luego, con muchísimos más efectivos, pero contamos con los efectivos que tenemos. Y hay que atender a la seguridad de los ciudadanos y a la seguridad de los bienes, sean estos muebles o inmuebles, como anteriormente dije. Tampoco podemos olvidar que tenemos una climatología un poquito complicada. No olvidemos que en el periodo invernal hay muchos días de lluvia y muchas veces hacen desaconsejable la utilización no de la bici, sino de las propias motocicletas, por el riesgo que suponen, que es bastante elevado. Entonces, y luego por razones de operatividad. En este sentido, yo desde luego encantadísimo de poder disponer de efectivos suficientes para tener, no es cubierto este servicio, todos los que yo desearía y otros de otro ámbito que manifesté ya en mi comparecencia, otro tipo de delitos que se están produciendo. Porque la delincuencia tristemente avanza y evoluciona tecnológicamente de una manera, pues yo no diría que alarmante, pero sí, desde luego, muy rápidamente. Nos tenemos que poner al día si queremos perseguir este tipo de infracciones al Código Penal. Entonces, en este sentido, yo propondría esta enmienda de sustitución de los puntos 2, 3 y 4. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias a usted, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Ay, es que ricasco al alcalde Jauna, simplemente para decir que estamos de acuerdo con la enmienda in voce presentada por el Grupo del Partido Socialista de Euskadi y que, si es cierto, desde Espacio Público ya se viene trabajando, no ahora, sino desde antes también, en esa implantación de aparcabicis más eficaces y seguros para bicicletas. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri, Prusilla Jauna, ahora en H.B. Dura en Chanda, González Jauna, sobre la Mira, es que era alcalde Jauna. Bueno, lehenengo eta behin guztiz ados gaude irabazi planteatzen duen diskursoarekin, ezta? Hiri honek egin du apuesta larri bat este mugikortasun aktiboa eta osasungarriaren alde. Gaur egun badakigu mugimenduen uneko amabia egiten dela bizikletaren bidez, horre jartzen gaitu oso urrun estatuko beste hirietatik eta oso hurbil adibidez Berlin edo Europako beste hiri batzuen erabilpenaren oso hurbil. Ala eta guztiz ere, oraindik ere, badago lan egiteko eta hurbil gaitezke ala nola, pues, Amsterdam bezalako hiri bat ehuneko 22 lortu duela, ezta? Eta egia da, irian alegin handiak egin dira azkenengo urtetan, bidegorriaren sarea saretzen, aparkalekuak eta aparka moduak hobetzen, kontzientzia sortzen eta erabilera sustatzen, ezta? Sin embargo, efectivamente nosotros creemos
que haciendo muchas pequeñas cosas todavía se puede mejorar esta situación. Y hemos venido de una moción precisamente que nos habla del transporte público, en el que hablamos de grandes inversiones que van desde el TAF hasta metros hasta Tuvisa, que representa el transporte público mitera representa el 8% de los movimientos frente a la bicicleta, que representa el 12%. Entonces, con menores inversiones, sin embargo, se puede hacer mucho en favor de la mejora de la movilidad sostenible en Gasteiz. Entonces, efectivamente, pequeñas cosas tan sencillas como cambiar el tipo de aparcamiento y dejar las medias lunas y sustituirlas por las de barra, que efectivamente está demostrado que son mucho más eficaces por el tipo cando que se utiliza para evitar los hurtos. Y, como no, los bicipolis. Los bicipolis, que, como muy bien ha dicho, es una reivindicación que ya viene de 2012 por parte del grupo EH Bildu, pero es que tenemos que entender que los bicipolis, durante el tiempo que son bicipolis, no dejan de ser polis. O sea, siguen siendo polis. Entonces, efectivamente, no entendemos muy bien este tipo de argumentos de que en aras del número de efectivos, etcétera, no lo entendemos nada, y mucho menos cuestiones de la climatología, cuando a estas alturas ya todos conocemos perfectamente que en ciudades europeas de climatología mucho peor a la vitoriana, incluso en el propio Gasteiz, a pesar de su climatología, pues estamos en el 12%. Entonces, el tema de la climatología no me sirve. Las bicicletas no son solo para el verano y los bicipolis no son solo para el verano. Los bicipolis pueden funcionar efectivamente durante todo el año y van a seguir siendo policías durante, o sea, sobre ruedas o sobre motos o en coches o andando, que habría que hablar mucho del modelo de policía que queremos para esta ciudad. Y efectivamente no vemos muy, muy favorablemente el tema de aumentar el número de cámaras en la ciudad, la vigilancia en las calles. No obstante, como muy bien ha dicho el señor Hinojal, se está planteando el estudio y no nos vamos a poner a que se estudie, pero no es precisamente nuestra vía. Y sí, sin embargo, seguir haciendo pequeñas cosas como las que ya se han propuesto en comisión y nos aseguran desde el equipo de gobierno que se van a hacer, que es el tema de los aparcamientos eventuales en momentos de especial afluencia. El otro día, sin más, el día de la feria medieval, estaban llenos todos los aparcamientos desde la Florida hasta el casco viejo, todos llenos, y todos los árboles de alrededor con bicicletas en batería aparcadas. Vuelvo a recordar el tema de que allí donde está el gobierno civil se pueden poner aparcamientos eventuales para el momento de fines de semana, por ejemplo, o en fiestas de barrios donde la afluencia es en bici suele ser masiva también. Y aunque no lo hemos traído a esta moción, pensábamos haber hecho una adicional. Efectivamente, es otro de los temas que se ha tocado tangencialmente porque está incluido dentro del tema de las inversiones permanentes. Está el tema de crear una red de bicilonjas en esta ciudad. Esa acción, efectivamente, nosotros defendemos que es la acción que en esta ciudad puede dar lugar a un salto cualitativo en el uso de la bicicleta. Es la acción que en esta ciudad puede hacer que superemos el 12% y, efectivamente, lleguemos a tantos por cientos similares a los de Ámsterdam. Es un tema que ahonda en el tema de la movilidad sostenible, de la seguridad en el uso de la bicicleta, de la comodidad cuando decimos que tiene que implantarse en los barrios en que es incómodo utilizar la bicicleta porque no tienen ascensores, etcétera. Y, además, frente a estas grandes inversiones que todos sabemos que dan pingües beneficios, pues estamos hablando de pequeñas inversiones, cosas pequeñas, muchas cosas pequeñas, pequeñas inversiones que, además, ahondan en la solidaridad si, tal y como nosotros estamos planteando, se hacen a través de empresas de inserción. Entonces, yo creo que nada más. Vamos a apoyar la moción. Gracias. Eskerrik asko zuri. Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, empezar por decir que compartimos la moción que ha presentado el grupo Irabazi. Quizá matizar una cosa con la que no estoy de acuerdo, y es el decir que como hay más bicis, se roban más. Yo creo que
el aumento de las bicis no es proporcional con el aumento de los robos que ha habido de este vehículo, de la bicicleta. Hay muchísimos más coches que bicicletas y se roban menos coches que bicicletas. Por lo tanto, yo creo que esa premisa no se cumple. Y no se cumple porque, a tenor de los datos, son muy preocupantes lo que está pasando en esta ciudad. Yo tengo los últimos datos de los que dispone este grupo, son los del primer trimestre del presente año. No sé por qué no he recibido los siguientes datos que tengo solicitados, ni el señor Prusilla me los envió, ni usted, señor Zapatero, de los siguientes trimestres, a pesar de tenerlos pedidos, pero la verdad que comparando el mismo periodo en la legislatura pasada y en esta, el incremento de robos de bicicletas ha sido del 71,11%. Casi nada. Un problema muy preocupante. Solo en el primer trimestre del año se robaron 154 bicicletas. Dos bicicletas cada día han sido robadas a legítimos propietarios en esta ciudad. Y los puntos negros están perfectamente estudiados. No hay más que ir a esa estadística que, como digo, tienen ya establecida y la tienen ahí a mano para saber que en Lakua Arriaga hay un problema importante, en San Martín hay un problema importante, en Salburúa se han incrementado los robos exponencialmente. Por lo tanto, esto es una cuestión que Vitoria-Gasteiz, una ciudad que apuesta por el transporte en bicicleta, no se puede permitir y es necesario tomar medidas, actuar, ejecutar con carácter inmediato. Por lo tanto, la enmienda que usted hace, que se traduce en estudiar, estudiar y valorar, es nada y usted está en el Gobierno para hacer. Por lo tanto, me parece mucho más ejecutiva la de Irabas y es la que va a votar nuestro grupo. Es importante que actuemos, no que nos dediquemos a estudiar, que yo creo que está todo bastante bien estudiado a tenor de los datos. Gracias, señor Iturricha. Turno de réplica para Irabasi, señor Fernández. Sí, mira, es que bueno, voy a ser breve porque la mayoría de grupos están a favor de la moción propuesta por este grupo y que agradecemos, ¿no?, esa aportación, más allá después de los debates que ya ha avanzado, que internamente también los hemos tenido porque entendemos que podía llevar a fricción y por lo tanto lo único que hemos puesto es estudiar medidas disuasorias. Hemos puesto dos ejemplos que se han utilizado en otros municipios, como puede ser otros, ¿no? Y con respecto a la enmienda in voce del Partido Socialista, hombre, el punto segundo podríamos verlo porque al final quita esa fricción, pero es que el 3 y el 4, bueno, creo que se queda en evidencia que es agua de borrajas, es estudiar por estudiar y lo que está claro es que esto no es el tema, el tercer punto. Ya, como si bien ha dicho incluso el señor Prusilla, ya se está haciendo, no sé para qué tendríamos que estudiarlo. O sea, nosotros lo que pedimos es ya la implementación. No hemos puesto ni siquiera un espacio temporal, pero sí que vemos que se tiene que trabajar. Y en el último punto, bueno, yo creo que ya se ha expuesto aquí desde el Grupo Bildu de cuándo viene este tipo de reivindicaciones. Creo que 4 años han sido suficientes para valorar, ¿no?, este servicio. Creo que las reivindicaciones y los argumentos ya han sido expuestos a ese servicio de Bicipolis. Creo que la ciudadanía utiliza la bicicleta, como ha comentado el representante de Bildu, durante todo el año y creo que no es excusa. Por lo tanto, no vamos a apoyar la enmienda in voce. A pesar de que el segundo punto podemos estar de acuerdo, pero es que el tercer y cuarto no dice nada nuevo y que consideramos que la nuestra es más efectiva. Y simplemente, salga, lo que está claro es que lo que pedimos e intentamos con esto no solo es una lucha por uno de los problemas que hay en la calle, ¿no?, que es los hurtos en bicicletas, también es favorecer la movilidad en nuestra ciudad, porque cuanto menos hurtos, la gente se va a sentir más segura en moverse en bicicleta y también, insisto, ¿no?, en esa preocupación de intentar que las personas intenten aparcar en los puntos establecidos, que si hay puntos seguros, van a ir o van a optar por esos puntos seguros a la hora de aparcar. Por lo tanto, entendemos que la raíz de esta moción era propositiva, como hemos venido trayendo mociones a lo largo del año y esperemos que salga adelante como así parece ser. Mila esker, Zuri, orain Podemos en Txanda. Muchas gracias. No, simplemente para informar o para anunciar que no podemos estar a favor de la enmienda de sustitución del PSE, no porque no estemos de acuerdo con la filosofía, sino porque si ya lo aprobado en pleno no es de obligado cumplimiento
y en la propia redacción vamos alejando el cumplimiento, lo dejamos como se hará, se estudiará, queda como muy lejos, como muy poco definido, y creemos, como bien ha dicho el señor Iturricha, está el equipo de gobierno está para asumir compromisos, y por ello vamos a seguir apoyando la moción presentada por Irabasi. Y ya digo, no es porque no estemos de acuerdo con lo presentado con el PSE, que en otro momento podríamos votarlo a favor, pero creemos que es mucho más oportuna la enmienda de Irabasi, o sea, la moción de Irabasi. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señor Hinojal, turno del Grupo Socialista. Señor Zapatero. Brevemente, bueno, pues yo respeto evidentemente primero el tono y la valoración que hacen cada uno de los grupos, faltaría más. Lo único, llamar la atención sobre el tema de la videovigilancia, la implantación de cámaras, que es que es una, no es una cosa sencilla jurídicamente, ¿eh? Eso tiene unas aristas enormes, ¿eh? Pero bueno, desde mi departamento, todo lo que haga falta para intentar mitigar este problema. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Señor Prusilla. Ay, es que recasco, la verdad es que no tenía intención de intervenir en este segundo turno, porque evidentemente estamos de acuerdo con lo que ha presentado el Partido Socialista, pero no se me ha dejado otra alternativa, porque quiero aclarar una cosa. El hecho de que estemos estudiando en implantación de aparcabicis más eficaces y seguros, y he dicho que no es de ahora, que es incluso en anteriores legislaturas, no significa que tengamos que dejar de estudiar esa cuestión, porque antes, precisamente, se ponían los de media luna como si fuesen seguros. ¿Y son seguros? Pues ha demostrado poco a poco con el tiempo que no son tanto, ¿no? Sobre todo con según qué tipo de bicicleta se cande a ellos, porque los elementos ajenos al cuadro, digamos, son fácilmente intercambiables, pues en uno de media luna tienen mucho problema. En cambio, las que hay que utilizar una llave inglesa para cambiar una rueda, pues en una media luna pueden estar más o menos seguras, ¿no? Entonces, habrá que... es una cuestión que hay que aclarar, ¿no? Digo, por eso de que el señor Prusilla haya dicho que se está estudiando, entonces no sé para qué presentan eso. Pues no me refería. Me refería a que, evidentemente, un departamento municipal tiene que estudiar todos los días, lo que va a hacer. Digo, porque parece ser que solo hay que hacer, no, hay que estudiar todos los días. Me hubiese gustado ese compromiso del equipo de gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura, ¿no? De que nosotros como equipo de gobierno estamos para hacer cosas, para comprometernos. Me hubiese gustado ese mismo mensaje contundente del señor Alfredo Iturricha en la anterior legislatura. Y ya terminando, yo lo que no entiendo es lo de los puntos negros como cámaras de videovigilancia o mayor presencia policial viniendo de un grupo de izquierdas. Quiero decir, me refiero, hasta ahora yo pensaba, en mi humilde opinión, que esto de la videovigilancia en la calle, en las calles de Euskadi, en todos los lugares, era bastante criticado entre los grupos autodenominados de izquierdas. Ahora resulta que necesitamos presencia policial, estado policial, necesitamos videovigilancia en todos los rincones de Vitoria-Gasteiz en este asunto. Es decir, o nos aclaramos todos un poquito o a ver qué es lo que ocurre. No obstante, por eso creo que ese estudio de implementar nuevas medidas disuasorias en dichos puntos negros, como bien decía el señor Zapatero, era mucho más, real y también mucho más prudente a la hora de establecer esas medidas que también la población ve a veces como una agresión a su intimidad en la vía pública. ¿De acuerdo? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Prusia jauna. Orain EH Bilduri dagokio, ez du parte hartuko, Alderdi Popularraren txanda, Iturritza jauna. Sí, muy brevemente. Yo creo, señor Prusia, que usted se ha querido esconder, porque si para estudiar hasta tenemos un observatorio de la bicicleta, y lo que no tienen, parece, ganas es de hacer nada. Y los datos revelan que es que de la anterior legislatura esta han aumentado los robos en un 71,11%. Por lo tanto, hay un problema. Y ante un problema lo que hay que hacer es actuar y no refugiarse en estudiar y valorar, que eso por supuesto que lo hacemos todos los días y para eso tiene esta casa los técnicos que tiene para hacer eso todos los días. No se esconda, tome las riendas y actúen, que es lo que le hace falta a esta ciudad. Es que ricasco. Bueno, tenemos por lo tanto una enmienda in voce del Grupo Socialista que sustituye los puntos 2, 3 y 4 de la moción original y que es lo primero que procederíamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Queda rechazado, por lo tanto, con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y el voto contrario del resto de fuerzas. Y ahora, por lo tanto, corresponde votar la moción presentada por el Grupo Irabazi. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda aprobada con el voto a favor del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto contrario del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, el octavo, una moción del Grupo Popular sobre los precios de la Escuela de Música Luis Aramburu. ¿Quién va a intervenir? Señor Iturricha. Gracias de nuevo. Bien, en el pasado 15 de septiembre tuvimos Consejo Rector de la Escuela de Música y la señora Estibaliz Canto nos presentó una propuesta de incrementar los precios para los 1.012 estudiantes que tiene la escuela en un 7,5%. Después, a la vista de lo que yo pude leer en los medios de comunicación, ella lo explicará, se vio desautorizada y la subida que se proponía por parte del Gobierno era del 3,5%. Pues bien, desde nuestro grupo les tenemos que decir que no estamos de acuerdo ni con la medida que propuso la señora Canto ni la que fuentes del Gobierno dijeron después que era del 3,5%. Nosotros lo que queremos es que el Gobierno vasco ponga su parte, que es lo que le exigimos al Gobierno municipal que tiene que hacer. Creo que lo primero es defender el interés de los vitorianos, de los estudiantes, a eso nos tenemos que dedicar. Y en este punto quiero recordarles que ya la Comisión de Educación y Cultura en el Parlamento Vasco aprobó en el 2006 alcanzar en 5 años el 33% de financiación. No se ha hecho. En el 2013 el Parlamento, por unanimidad, estableció un plan de acción para alcanzar el 33%. Se aprobó hacer ese plan, tampoco se ha hecho. Y por si fuera poco, este año, y creo que bueno, aquí depositamos nuestra esperanza, es que ya por ley, en la nueva Ley de Instituciones Locales de Euskadi, se recoge que en los próximos 3 años se incrementará la financiación actual progresivamente para alcanzarse ese tercio. Creo que, habiendo aprobado esto, es la oportunidad que tenemos de que el Gobierno vasco por fin aporte lo que tiene que aportar y que no que sean los alumnos y, fundamentalmente, todos los vitorianos el sostenimiento de la Escuela de Música. He oído toda serie de excusas, pero no que se va a defender esta postura. Han ido a lo fácil, a pasarle la pelota a los estudiantes y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros en lo que vamos a estar es en que se cumpla este mandato legal y que se exija al Gobierno vasco que ponga el dinero que tiene que poner. Esa es la propuesta que hacemos, lo que exigimos. Le pedimos coraje al Gobierno para que la lleve adelante y frente a la postura de incrementar esas tarifas, esos precios a los alumnos, nosotros apostamos por defender a los vitorianos y que el Gobierno vasco ponga lo que ahora tiene comprometido por ley. Muchas gracias, señor Iturricha. No hay enmiendas de sustitución ni de adición, por lo tanto, corresponde al grupo de no proponentes. Señor Hernández de Irabazi. Sí, me asker. Vale, bueno, en primer lugar, a raíz de… Yo no estuve en ese consejo rector, no pude asistir y lógicamente, pues no puedo saber, hasta que no conozca el acta, en qué términos se habló, ¿no? Pero la raíz de esta moción… entiendo yo, señor Iturricha, es instar al Gobierno vasco al 33%, a lo que marca la ley, ¿no? Entendemos, y ya creo que lo debatimos en el mes de diciembre, si no me equivoco, noviembre-diciembre, en este mismo Consejo Rector, y compartíamos desde mi grupo esa visión de que el Gobierno vasco tiene que llegar a ese porcentaje, ya que había bajado de 11,5 millones a 8,3 millones de todas las escuelas de música de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Entendemos que el Gobierno vasco tiene que cumplir con lo establecido y que lo que ustedes piden desde el Partido Popular en lo que es la moción, podemos estar de acuerdo el 20-33%. Pero claro, lógicamente nos hemos encontrado esta semana con otra cuestión que ustedes han planteado aquí,
que es el tema de las tarifas de los alumnos y que encima entiendo que se contradice en un aspecto, señor Iturricha, porque aquí incluso ustedes en la justificación pone que la financiación de la Escuela de Música Luis Aramburu viene dada por tres fuentes, el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco y el alumnado, y las tres partidas tienen que financiar el 33,3%. Claro, lo que hay que estudiar es que también el alumnado tiene que llegar a esa situación. Lo que no podemos hacer es como si fuera esto vasos comunicantes, es decir, que pague el Gobierno Vasco, pero congelamos los precios de los alumnos, porque no son vasos comunicantes. Tenemos que llegar al 33% entre todos. Con esto no quiero decir ni que esté a favor del 7,5 ni del 3,5, etcétera, porque eso ya lo tendremos que valorar a nivel interno. Pero lo que tampoco puedo estar de acuerdo es en congelar, porque yo defiendo y mi grupo defiende una escuela de música municipal. Municipal, pública y al alcance de todos. Y que también, lógicamente, que se cumpla, ¿no? Y si le exigimos al Gobierno Vasco, también tendremos que exigir al Ayuntamiento y a tarifas de los alumnos. Después ya veremos qué calendario o cuál es la forma. También hay que decir que las decisiones que se hubieran tomado de ese Consejo Rector no son vinculantes, como las mociones, porque son más compromisos. Este debate podría venir en las tasas municipales que vamos a tener más adelante. Y también quiero decir que desde, por lo menos mi punto de vista, este tema se tenía que haber tratado en el Consejo Rector. Aún así, con todo ello, yo creo que no estoy de acuerdo con las formas, pero el fondo es exigir que cumpla el Gobierno Vasco. Pero yo solo le invito a la reflexión, señor Iturricha, de que quizás estas formas no son las adecuadas y que tampoco, y creo que se lo he argumentado muy bien, no le podemos exigir a unos y después a otros no cumplir. Míasker. Míasker Suri, Fernández Jauna, Orain Podemos en Chanda. Señor Cerezuela. Sí, comentar varias cosas. Ya la exposición que ha hecho el señor Fernández se ajusta bastante a la línea de pensamiento que tenemos nosotros. Por supuesto, el que se cumpla el acuerdo y que el Gobierno Vasco pague el 33%, evidentemente estamos de acuerdo. Es de cajón de madera. Pero se abre un segundo debate. Sí quiero decir, antes de seguir, que evidentemente vamos a apoyar la moción. Pero sí dejando constancia del segundo debate, lo que hay detrás, que es, tal y como decía el señor Fernández, ese tercio que a priori tocaría pagar al alumnado. Desde nuestro grupo, lo que nos gustaría, y es un debate que tenemos que tener en el lugar que corresponde, es, algunos hay muchos y condicionantes hay muchísimos, pero muchísimos. Y entiendo que habrá quien pueda pagar un 33%, ese 33% dentro de su cuota, y habrá quien no pueda. Es decir, una atención individualizada y clara a los condicionantes de las personas que quieren estudiar música nos parece que suma. Nos parece que hace más democrático el acceso a la escuela y nos parece que es de absoluta importancia. Nada más, gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista, señora Canto. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, manifestar cierto, no sé si descontento o desconcierto, al ver esta moción. Yo sé que eso puede no importar, pero bueno, me veo en la necesidad de matizarlo. La moción habla de una propuesta de subida de precios y, en efecto, pero es que la premisa es falaz. Es falaz porque se presenta como un silogismo falso, pues omite varias cosas. Y voy a exponer lo que falta. El Gobierno Vasco financia poco más del 20% y creo que estamos todos de acuerdo en que eso es insuficiente y que debiera ser el 33%. Los alumnos pagan el 27%. Algo más que el Gobierno Vasco, pero lejos también del 33% ideal. El Ayuntamiento asume lo restante, más del 50%. Una vez puesto esto sobre la mesa, voy a continuar. La nueva ley aprobada en el Parlamento obliga a que en un periodo de 3 años el Gobierno Vasco tenga que asumir ese 33% de la financiación. No puede ser inmediato por la cantidad de escuelas de música que hay, pero tenemos ya un plazo. La propuesta que llevamos al Consejo Rector,
avalada por los técnicos, era que, visto que el gobierno vasco iba a acercar, iba a andar hacia ese 33%, iba a llegar a él, podíamos aumentar lo que los alumnos pagaban, pasando del 27% al 30% de financiación en 3 años, una subida progresiva. El 30% sigue sin ser el 33% ideal, pero considerábamos que había que ir dando pasos hacia ello. El equipo de gobierno seguirá asumiendo lo restante. Y me gustaría poner en valor lo que este ayuntamiento financia, la Escuela de Música de Luis Aramburu, porque no ha dejado que la poca financiación del gobierno vasco, incluso la infrafinanciación de los alumnos, afecte a su funcionamiento. Son propuestas que están unidas, por lo que, a mi entender, es falaz decir que se sube la tasa a los alumnos porque no exigimos al gobierno vasco que cumpla. Vamos a proponer una enmienda de sustitución in voce porque, a nuestro entender, la redacción del punto implica que los alumnos tienen una carga que en realidad no tienen. Insisto, los alumnos asumen el 27%, lejos del 33% que sería legítimo. Y, a nuestro entender, lesivo sería asumir un 34%, subirles más allá del 33%, porque como todos estamos, creo, de acuerdo, lo ideal es una financiación a 3 partes. Y es por ello que, respetando el espíritu de la moción de exigir al Gobierno vasco esa financiación, presentamos esta enmienda quitando la parte que, a nuestro entender, es falaz. Sin nada más, muchas gracias. Sí, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista. Señor Prusilla. Sí, simplemente para decir que compartimos lo expresado por la señora Canto y también por los demás grupos municipales, en el sentido de que, evidentemente, con la nueva ley de las instituciones locales vascas, ya queda reflejado legalmente cuál tiene que ser el compromiso del Gobierno vasco en este caso, y que las 3 partes implicadas en la Escuela de Música, es decir, en la financiación, me refiero, Ayuntamiento, Gobierno Vasco y alumnos, pues tienen que poner en las cantidades que les corresponden, es decir, el 33%. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri, Prusia jauna, EH Bilduren txanda, Aristi Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, señor Iturriche, usted sabe que este grupo y esta concejala en particular, como miembro del Consejo Rector de la Escuela de Música, pues no podemos votar en contra de lo que se nos plantea, ¿no?, en relación a la Escuela de Música, y por varias razones. Este último consejo, hace 2 semanas, cuando a modo informativo, diré, se nos presentó la propuesta de subida en el Consejo Rector, así lo manifesté. Independientemente de lo que sucede en el debate de ordenanzas fiscales, que recalcar que es donde va a ser, donde se llegue o no a aprobar esta subida, como miembro del Consejo manifesté que, independientemente de lo que se vaya avanzando por ese camino, tenemos que seguir exigiéndole al Gobierno vasco que cumpla con lo establecido o lo que le corresponde, el 33%. Segundo, porque así lo hemos manifestado como miembros del Consejo Rector del Conservatorio también, con diferentes declaraciones institucionales. Y tercero, porque así se recoge en la ley municipal aprobada este mismo año, ¿no?, que pasa a ser esta propuesta o este 33% pasa a ser una propuesta no de ley a estar legislado. Pero, señor Iturricha, que lo traiga usted, pues a este grupo le sorprende o le asombra, y me lleva a pensar que selectiva es la memoria en algunos casos, porque usted ha dicho algo como que no vamos a permitir pasarle la pelota a los estudiantes, y tengo que ir ha puesto usted el grito en el cielo, por la propuesta de subida que se hace, y me gustaría remontarme allá por febrero del 2014, no sé si se acuerda, el Conservatorio de Danza, subida del precio de un 525%, tasazo lo denominaron muchos, no sé si se acuerda, porque creo que no podemos hablar de este tema sin traer a colación aquello. Yo no sé, señor Iturricha, por qué en aquel entonces, en febrero del 2014, usted no vino a este pleno con una moción como la que hoy nos trae, en vez de utilizar tanto al conservatorio como a los alumnos de moneda de cambio para la negociación del Gobierno vasco.
simplemente no lo entiendo. Usted prefirió hacer una utilización política del conservatorio, de los alumnos, de los trabajadores, en vez de negociar políticamente o por los canales establecidos como concejal y delegado que era con diferentes instituciones. Además, recordar que si aquella subida se diera a cabo, pues bueno, de facto suponía el cierre del conservatorio. Por eso hoy nos choca que se traiga esta moción, más además teniendo en cuenta que la propuesta que hacía el Partido Popular era una propuesta real que estaba encima de la mesa en el debate de ordenanzas fiscales, que es donde se hacen las propuestas. Lo que tenemos hasta ahora es una propuesta que ha pasado por el Consejo, no se ha tomado ninguna decisión, por lo tanto, y en cuanto a este grupo se refiere, nos posicionaremos sobre esa propuesta cuando sea firme, cuando el debate de ordenanzas fiscales se nos proponga, si así es, pues bueno, evidentemente nos posicionaremos a ello, sin quitar que evidentemente tenemos que ir exigiendo a cada cual lo suyo, en este caso al Gobierno Vasco. Eskerrik asko. Aristi Anderea, bigarren txanda orain, Iturritza jauna. Gracias. Bueno, estará de acuerdo conmigo, señora Canto, que las formas, si no han sido adecuadas, han sido las del Gobierno, porque desde luego el que usted lleve una propuesta al Consejo Rector está muy bien y que se pueda discutir y hablar ahí en el seno de esa sede municipal, que para eso está, pero hacer luego contrapropuestas a través de los medios de comunicación pues no es muy serio. Sé que ese fin de semana se celebraba el mercado medieval, pero creo que los precios que tienen que pagar los alumnos de la Escuela de Música es algo más serio que cómo vinieron las propuestas para a estos grupos. Decía el señor Fernández, dirá así, que no son vasos comunicantes, efectivamente no lo son. Si ve en mi propuesta, no hablo de que los alumnos no se tengan que hacer ese esfuerzo y a buena fe que lo hacen y que aportan bastante más proporcionalmente que lo hace el Gobierno Vasco. Y ahí está el Ayuntamiento, que está sufragando ese déficit que deja el Gobierno Vasco y que año tras año se ha ido haciendo cargo para que la Escuela de Música pueda ir funcionando. Lo que a mí me llama la atención, me sorprende, y de ahí el que hayamos hecho la moción, es que se esté exigiendo un esfuerzo a los alumnos mientras no se ha hecho absolutamente nada para reclamar al Gobierno Vasco. Y que hoy se presente aquí una enmienda para que el Gobierno Vasco haga un calendario, pero en cambio a los alumnos les hacemos que pongan el dinero y contante y sonante. ¿Y por qué no hacemos también un calendario para los alumnos conjuntamente con el Gobierno Vasco? Y cuando el Gobierno Vasco ponga el dinero, también le podremos exigir ese mayor esfuerzo si hace falta a los alumnos, pero tiene que ir de manera paralela. Lo que no se puede es al Gobierno Vasco que haga un calendario y a los alumnos que pongan el dinero. Eso es lo que nosotros denunciamos y no queremos hacer. Si estoy seguro de que los alumnos tendrán que hacer ese esfuerzo, pero no pueden ir los alumnos por un lado y exigiendo aquí el dinero y a lo más fácil, y al Gobierno Vasco seguir actuando como se viene haciendo como delegados del Gobierno y no exigiéndole más que un calendario. Pues no. Aquí hay que ir en paralelo y el Gobierno Vasco tiene que poner lo que es suyo. Y si hay que hacer un calendario para 3 años, hacemos un calendario para 3 años para todos, no solo para el Gobierno Vasco y los alumnos que tengan que incrementar esos precios. Que además, ustedes tanto cacareaban que había que hacer ese debate de ordenanzas fiscales conjuntamente y ahora se saltan con esta pata de banco para la Escuela de Música a ver si colaba. Pues no cuela, por lo menos para nuestro grupo no cuela. Y señora Aristi, ha hecho una referencia al pasado que no me queda más remedio que contrarreplicarle, porque usted recordaba y lo que decía es cierto, pero lo que no ha dicho es la consecuencia, porque aquello generó un conflicto con el Gobierno Vasco, pero acabó en una negociación con la Consejería que acabó que por primera vez el Gobierno Vasco puso dinero para la Escuela de Artes y Oficios, que posteriormente ha quitado, por cierto, pero acuérdese que acabó poniendo dinero para la Escuela de Artes y Oficios, acabó incrementando el dinero para la UNED, acabó incrementando el dinero para las escuelas de formación profesional, que hacían un trato discriminatorio con Álava respecto a lo que hacían con Vizcaya y Guipúzcoa, y acabó
sacando dinero al gobierno vasco y exigiéndole lo que no ponía, que en materia cultural estaba discriminando constantemente al gobierno vasco. Y aquello le pueden parecer las formas mejores o peores, pero acabó trayendo dinero a los vitorianos y a esta ciudad de Vitoria. Y nosotros peleamos, el señor Maroto peleó con la consejera para traer ese dinero. Y entonces usted se acuerda de las propuestas, pero no se acuerda cuál fue la consecuencia de aquella reivindicación y de aquella pelea para traer más dinero. Estaría bien que cuando contamos eso, contemos la historia en su conjunto. Entonces vino dinero a esta ciudad, se reclamó para que esa institución que tenía abandonada Vitoria trajera más dinero, y lo que queremos ahora es que se siga peleando por Vitoria, porque el dinero que no pone el gobierno vasco lo tenemos que acabar poniendo todos los vitorianos, y eso es injusto. Gracias, señor Iturricha. Turno ahora del grupo Irabazi. Señor Fernández. Vale. Bueno. Señor Iturricha, cuando yo le decía lo de los vasos comunicantes y todo mi argumentario que le he dicho hacia usted, es por una razón. Es porque usted esta semana ha salido en prensa hablando de que se propone una congelación. O sea, por eso salió en prensa. Yo no me lo estoy inventando. Quiero decir con esto que, por un lado, dicen, el gobierno vasco tiene que llegar al 33%, pero por otro lado decimos, vamos a congelar las tarifas. A eso me refería yo con vasos comunicantes. La impresión que a este grupo le da es que intentan confundir diciendo de que paga el gobierno vasco y que los alumnos no paguen, cuando la ley, y ustedes lo argumentan en la justificación de esta moción, que no es algo que ni que haya sacado yo, ustedes lo argumentan, es que los tres lleguen al 33%. A eso me refería. Insisto, yo le invito a reflexionar, porque creo que las formas son las adecuadas. Y ya he adelantado que es que, como otros grupos, que es que no es que con esto estemos a favor ni del 7,5, ni del 3,5, ni en contra. Eso ya lo estudiaremos cuando abramos el melón de las ordenanzas y, en este caso, las tasas. El otro día, por lo que me han comentado, insisto, que yo no he comentado, fue de manera informativa, y aunque se hubiera decidido ahí algo, ni siquiera es vinculante. Lo vinculante es en los presupuestos. Creo que le he dado razones suficientes como para que reflexione. Ahora sí, insisto, desde mi grupo estamos de acuerdo con el 33%, lo hemos manifestado desde el inicio. Hemos manifestado cómo el gobierno vasco tiene que implicarse más en la cultura de Álava, no solo con estos temas, con otros temas, que no voy a sacar ahora para no abrir tampoco el melón, pero ahora estamos hablando de la Escuela de Música. En cuanto a la enmienda en boche de sustitución del Partido Socialista, bueno, es que ni sí ni no, ni lo contrario, está bien, pero claro, no marca que se llegue al... O sea, se habla, pero la cifra del 33% no aparece, aunque sí que se cumpla. No lo sé, voy a esperar un argumentario la segunda para decidir. Bueno, así también creo que no es ápice. En lo que no estoy de acuerdo, señora Canto, es en decir que no hay dinero para la cultura cuando hay dinero para la cultura en el gobierno vasco. En ese sentido lo he dicho. Ahora mismo se ha reducido de 11,5 a 8... No, aquí el dato. De 11,5 a 8,3 millones solo en las escuelas municipales de todo el territorio autónomo vasco. Es lo que se ha reducido. Ha habido un recorte. Se tiene que llegar. Ahora, ya antes era no vinculante, ahora es vinculante, ahora es de ley. Se tiene que llegar a ese 33%. Por lo tanto, también hay que exigir al gobierno vasco ni una postura ni la otra. Pero bueno, veremos a ver cómo va el transcurso de esta segunda ronda y de esa manera decidiremos nuestro voto. Miesker. Eskerrik asko zuri. Señor Cerezuela. Yo confieso que tengo un gravísimo problema con el Partido Popular. O sea, hay cosas que plantean, que las lees en la justificación y que plantean lo que en la instancia y dices, bueno, vale, tiene su punto de sensatez. Pero llegan al discurso, y es un discurso de utilización política, pero descarado. O sea, una cosa es que estemos en periodo de elecciones, que más o menos se puede entender, yo qué sé, pero hacen de algo que no tiene más miga un discurso político que, francamente, es que se le quitan a uno las ganas de absolutamente todo. O sea, una cosa son churras y otra cosa son merinas. Si ustedes instan al gobierno vasco a que cumpla sus compromisos, es estupendo, pero si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid
entramos en discusiones sobre el sexo de los ángeles, pues es que, francamente, se quitan las ganas. Y en cuanto a la enmienda in voce, debe ser, pues no sé, estamos haciéndonos últimamente muchísimo lo de esas enmiendas in voce. No, que le pillan a uno, pues entre Pinto y Valdemoro. Es que estoy de acuerdo absolutamente con el señor Fernández. Exactamente esto, ¿qué es? ¿Qué significa? Una buena intención, un ya si eso, una vez si mañana. Es que va a ser la legislatura al final del ya si eso. Pues, señor Fernández, estoy con usted. A ver qué por dónde sopla la cosa y ya veremos qué votamos. Muchas gracias, señor Cerezuela. Señora Canto. Bueno, sobre el tema de las enmiendas in voce, imagino que, bueno, si todos acordamos no hacerlas y plantearlas antes, pues podría ser un debate a mantener, ¿no? Pero cada uno, pues bueno, que haga su examen. En cualquier caso, señor Iturricha, usted, bueno, no sé si es que no me entiende o que entiende lo que le da la gana, además de que me da la sensación de que no me ha escuchado o no ha querido hacerlo. He dicho que la propuesta técnica, desde la escuela de Luis Aramburu, es, ya que el gobierno vasco por ley tiene que asumir el 33% en 3 años, pasemos los alumnos del 27% al 30% en 3 años. Y eso es en 3 años, ¿eh? No tal cual al contado, como ha dicho usted, que, insisto, por eso creo que no me ha escuchado. El 30% aún así lejos del 33%. Y no entiendo por qué se enroca en decir que y hay que exigir al gobierno vasco para que los alumnos no carguen en la mochila la falta de financiación. Si ahora mismo el gobierno vasco financia un 20% y aún así los alumnos no tienen esa carga en la mochila, porque tienen el 27%. Yo es que no entiendo si estamos en realidades paralelas, en mundos opuestos, pero de verdad le digo que es que no entiendo su argumentación. No lo entiendo, porque dice, ¿para qué no carguen con esa infrafinanciación los alumnos? Pues si no cargan, si no llegan al 33% y muchísimo menos al 34%, que eso sí sería lesivo, porque no es lo ideal. Entonces no lo entiendo. Mi cabeza no llega a entender ese argumento, que se contradice en sí mismo. Sobre las dudas que plantea la moción, mi enmienda, perdón, por supuesto, eso tendrá su debate en el tema de cuando se abran las ordenanzas fiscales. Lo que queremos proponer es un calendario a 3 años. Y yo, señor Fernández, permítame que le diga, no he dicho en ningún momento que el gobierno vasco no tenga dinero para cultura, sino que por la asunción de esta nueva ley tiene que financiar todas las escuelas municipales y han hecho un plan a 3 años. No que... ¿Que lo ideal sería que lo pagaran todo este? Sí, pero bueno, tenemos el compromiso, y no solo el compromiso, sino lo que marca la ley, que es que en 3 años lo van a hacer. Con lo cual, vayamos mirando a una progresión de 3 años. Pido, por favor, que se relean la moción que se va a votar, porque implica, en el final, cuando dice para no cargar en el alumnado esta falta de financiación, implica una falacia, es demagogia. Es demagogia porque, insisto otra vez en mi argumento, no se carga en la mochila de los alumnos lo que el gobierno vasco no financia. Con lo cual, por eso hemos planteado la enmienda, que si bien trabaja en exigirle al gobierno vasco que cumpla, no incurre en esa contradicción, que yo sigo sin entender muy bien a qué viene. Así que, bueno, invito al consenso de la enmienda. Por supuesto, cada uno es muy libre de tomar las decisiones que crea convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Canto. Señor Prusilla. Simplemente porque creo que ha sido explicada muy bien por la señora Canto. Remarcar el hecho de que los anteriores grupos que han precedido a la señora Canto en la palabra acaban de desvelar algo, ¿no?, respecto a la moción del Partido Popular. Evidentemente es una moción electoralista, se registró en un momento de campaña electoral, se hizo la nota de prensa correspondiente, hemos visto en la argumentación del señor Alfredo Iturricha de qué iba esto realmente, ¿no?, y yo creo que no hace falta hablar mucho más sobre esto. Y se ha dicho también, creo que ha sido la señora Aristi, cuando se comentaba que estaba el precedente de lo que el Partido Popular intentó hacer con las
tasas y precios del Conservatorio de Danza. Esa es la experiencia real respecto al tratamiento de los alumnos de Vitoria-Gasteiz por parte del Partido Popular. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri, presidente jauna. Bai. Aristi Anderea. Bueno, la burra izango naiz, señor Iturritza. Una de las consecuencias de aquel tasazo fue la vergüenza ajena que tuvimos que soportar los miembros del Consejo, las personas afectadas, alumnos, profesores, bueno, vivir aquello. Porque creo que fue ejemplo de cómo no hacer las formas. Usted me hablaba de la forma, pero creo que habría que hablar de la forma y del fondo. Fue un propósito, la utilización política del conservatorio en vez de encerrarse en un despacho a negociar entre instituciones, cosa que no se hizo. Ustedes, además, abocaban al cierre al conservatorio, amenaza del cierre, incertidumbre de los profesores, rompiendo los sueños de los alumnos. Así fue, así lo vimos durante meses, señor Iturritza. Por eso decía que para nosotros esta propuesta que se trae hoy carece de legitimidad después de lo que hicieron. Carece de legitimidad. No se lo puedo decir más claro. Se lo dijimos en aquel entonces. No todo vale, no todo vale, y aquellas formas no valían. Además, señor Iturritza, entienda que el Gobierno vasco no va a pasar a cumplir el 33% porque hoy aprobemos una moción. Pasará a cumplir el 33% porque la ley municipal así lo recoge. Por lo tanto, creo que está clarísimo. Bien. Bueno, realizadas todas las intervenciones, procede la votación de este punto. Recuerdo que hay una enmienda in voce de sustitución presentada por el Grupo Socialista, que sería la primera en someterse a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, las abstenciones de Podemos e Irabazi y el voto contrario del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, noveno, una moción del Grupo EH Bildu Gasteiz en el 80 aniversario de la detención y posterior asesinato de Teodoro González de Zarate, alcalde de Vitoria-Gasteiz, que tiene también una enmienda de Irabazi. ¿Quién va a intervenir, señor González? Miazker alkate jauna. Pasaden 2016ko iraiaren 17an, Teodoro González de Zarate Saez, bigarren errepublikan Gasteizko alkatea izan zena, pairatu zuen atxiloketaren 80. Urte urrena izan zen. Teodoro González de Zarate 1927. Urteko martxoaren 31an, judizioz kanpoko erailkita afusilatua izan zen. 1921 urteko udal hauteskundeetan aurkeztu zen eta zinegotzia hautatua izan zen. Eta urte bereko apirilaren 14an alkatea izendatu zuten. Egun horretan bertan udaletzeko balkoian Errepublikako bandera jaso zuen, eta bigarren errepublika aldarrikatu zuen. Kargo hori alkatearena bete zuen 2024 urtera arte. Urte horretan, CEDaren gobernuak kargutik kendu zuen. Izan ere urte hartan, bera eta beste hogeiren bat zinegotzi parte hartu zuten kontzertu ekonomikoa defendatzeko batzordeetan. Eta horren ondorioz, gobernadore zibilak kargutik kendu zituen, eta beraien ordez, hogei gestore izendatu zituen. Hau horrela izan zen, 1926 urtean Frente Popularrek hauteskunde orokorrak irabazi zuen arte, momentu horretan zinegotzi hauek bere karguetan berrezarri zituen. Partido Republicano Autonomo, Acción Republicana eta azken Izquierda Republicana alderdietan parte hartu zuen, alderdi horietako partaidea izan zen. 1929 urtean udaleko ordezkaria izan zen Iruñeko asanbladan Euskadi eta Nafarroako estatutua onartu zuena. Gogotsu aritu zen Euskadiko estatutuaren plebizituan baietzaren alde.
eta Republikako presidentea zen Alcalá Zamorari abenduan estatuaren testua eraman zion 18 komiteko partaidea izan zen. Gerla zibila ekarri zuen estatu kolpea gertatu zenean, Republikaren alde egin zuen. Kolpearen aldeko armadak hiria okupatu, atzilatu eta kartzelaratu izan zuen. Eta 1937ko martxoaren 31an, beste 15 presoekin batera, La Paz presondegitik kanporatu eta Azazetako mendatera eraman zituzten non falangista talde batek guztiak erail zituen. Decía que al producirse el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil, se mantuvo leal al gobierno de la República. Tomada la ciudad por las fuerzas golpistas, fue detenido y encarcelado. Y el 31 de marzo de 1937 fue sacado de la prisión de La Paz junto a otros 15 presos, todos ellos trasladados al puerto de Azazeta y ejecutados por un grupo de falangistas. No voy a leer los nombres de los 16 fusilados que constan en la moción, sí recordar que no fue el único ejecutado miembro de la corporación municipal. También se encontraban entre ellos Teodoro Larte, Francisco Díaz de Arcaya y Primitivo Herrero. Izan ere, hace 2 semanas tuvo lugar un homenaje precisamente a Teodoro Larte, que además fue el presidente de lo que ahora serían las Juntas Generales de la Diputación Foral de Álava. Y es por todo ello que este grupo trae esta moción a este pleno, en la que propone que el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz rechace la represión, encarcelamiento y asesinato de quienes fueron miembros de esta corporación democráticamente elegidos y reconozca su labor en la defensa de los valores democráticos ante los golpistas. Recuerda que ostentaban sus cargos en representación de la voluntad popular y la legalidad democrática establecida. Hace extensivo su rechazo a la represión, torturas, encarcelamientos, exilio y asesinatos padecidos por miles de alaveses y alavesas que fueron víctimas de la sublevación militar y de la posterior dictadura cívico-militar. Denuncia la impunidad existente todavía a día de hoy de los crímenes franquistas y se reafirma la necesidad de crear un escenario en el que estas víctimas tengan reconocidas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Decide homenajear a todos los miembros de la corporación represaliados y asesinados, hacerlo el 31 de marzo, fecha del asesinato de Teodoro González de Zárate, y hacerlo extensivo a todas las personas fusiladas ese mismo día y a todos los vitorianos y vitorianas que fueron víctimas de la represión franquista. Y, por último, decide denominar a la plaza situada frente al edificio del nuevo ayuntamiento en el barrio de San Martín, Plaza de Teodoro González de Zárate, en memoria del alcalde asesinado y de todos los vitorianos y vitorianas que fueron víctimas de la represión franquista. Gracias. Gracias, señor González. Turno de grupo Irabazi. Sí, mesker. Bueno, el señor González ha hecho un repaso histórico de esta gran figura de la Segunda República, además de aquí Vitoria-Gasteiz y representante, alcalde de esta ciudad en aquella época, que tuvo el final que tuvo de sangriento, de inesperado, de golpista, y que entendemos desde nuestro punto de vista que es importante ensalzar la figura de Teodoro González de Zárate, ¿no?, en nuestra ciudad. Con todo ello, a bien de que estamos trabajando y que se ha creado un grupo de memoria histórica en el que creo que este tipo de cosas las estamos debatiendo y otras cuestiones, nuestra enmienda de sustitución va a raíz de intentar compartirlo también con las asociaciones, de debatirlo quizás en un foro o en una mesa donde no estemos tan encosetados como aquí en el Pleno, estando de acuerdo, insisto, con no solo la justificación, sino con los puntos, y por lo tanto, por eso hemos incluido en los dos puntos el trasladarlo al Grupo de Memoria Histórica, ¿no?, para compartirlo, para ver cómo opinan las asociaciones que están ahí representadas y también el camino, todo el camino a transcurrir. En cuanto a la fecha, también a la denominación. A la denominación también hemos incorporado un punto más, que ya lo defendimos cuando estábamos debatiendo en ese momento, hace un año, qué nombre darle a esa plaza. Y en ese momento lo que hicimos,
o lo que propusimos desde este grupo, que no solo fue compartido, hubo otros grupos que también estaban a favor, era hacerlo a través de una consulta popular. También entendemos que una consulta puede venir bien para seguir informando, ensalzando la figura de Teodoro en la ciudadanía, porque un proceso de decir por qué queremos poner esta denominación significaría que implicarle a la ciudadanía también en ese aspecto. Por eso lo hemos incorporado. También tenemos, cuando lo hemos dicho de pasarlo por el Grupo de Memoria Histórica, porque bueno, esta persona también tiene el nombre de una calle, entonces no sé si eso chocaría jurídicamente, eso es una duda que me ha surgido en los últimos días, que no he podido corroborar, igual ustedes tienen más información, si me pueden. Pero también todas esas cuestiones hay que saberlas, hay que debatirlas. Pero aún así, entendiendo que estamos a favor, lógicamente, de todo y ya, nuestras propuestas simplemente es que pasen por las vías, por el grupo de trabajo donde se están trabajando estos temas y que, insisto, no solo son estos temas, también podríamos sacar el tema de unas calles en las que, bueno, por lo menos desde todo grupo también, y hay un informe, están más vinculadas a la época franquista, a ver qué hacemos, etcétera. Pero hoy, con este tema, creemos que lo más transparente, pero lo más en la línea de trabajo que tenemos que seguir es a través de ese grupo y por eso hemos traído estos dos puntos. Esker. Mila esker zuri, Hernández Jauna, orain podemos taldear en txanda. Señor Hinojal. Muchas gracias. Bueno, ya la relatoría de los hechos está hecha por EH Bildu. No puedo aportar porque es exactamente como ellos han dicho. Simplemente decir que este hombre, Teodoro González de Zárate, tuvo la suerte de ser, por la misma suerte que hemos tenido cada uno de nosotros, que es el elegido para representar a su pueblo y defenderlo de la mejor manera que él pudiera. Y tuvo la desgracia de pues bueno, tener esa suerte cuando sucedió un golpe, el golpe franquista, el golpe fascista, donde lo sacaron de su casa y se lo llevaron al monte pues para pegarle dos tiros y dejarlo tirado en la cuneta. Básicamente ese es el relato frío que podemos endulzar como cada uno quiera, pero es el relato frío y verdadero. Con respecto a los puntos, nosotros estamos de acuerdo con todos los puntos de EH Bildu, pero también estamos de acuerdo con los puntos de Irabasi, no porque creamos que se contradicen, sino porque creemos que el Grupo de Memoria Histórica hay que respetarlo, está haciendo un trabajo, una labor muy buena, no simplemente hablamos políticos, también hay técnicos que hablan asociaciones, con lo cual entendemos que llevar estos dos últimos puntos al Grupo de memoria Histórica es positivos para todos, porque no los sustituimos, puede seguir su marcha y no cambia en nada lo que EH Bildu intenta trasladar con esta moción. Y en el sexto, también, ahondando en lo que ha dicho el señor Fernández, cuando teníamos que hablar en Junta de Portavoces de cómo poder o cuál era la posibilidad de llamar a la que a día de hoy se llama Plaza del Ayuntamiento, sabiendo que es un decreto de alcaldía, que puede ser el alcalde el que lo nombre, pero bueno, sí que estuvimos comentando allí. Nosotros sí que propusimos, al igual que hizo Irabasi, la posibilidad de abrir un proceso participativo donde la gente pudiera aportar, y creemos que llevar esta posibilidad también a la consulta popular es positivo, porque creemos en la memoria histórica y también creemos en la participación ciudadana, y más en una figura pues que tan importante para la ciudad, y más una plaza que va a ser de referencia para la ciudad. Queremos que juntar las dos vías en un mismo proceso es positivo, con lo cual apoyaremos la enmienda de Irabasi y espero que apoyemos la moción que quede con que de EH Bildu más Irabasi. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. El Partido Socialista, turno del Partido Socialista, señor López de Munain. Gracias, alcalde. Bien, he de reconocer, cuando leí esta moción y la enmienda, he de reconocer mi sorpresa de que se presentara, porque no acabo de entender qué sentido tiene que se haga esto cuando hay un grupo de memoria histórica trabajando en este ayuntamiento, cuando estamos ya, casi me atrevo a decir, en la recta final, donde se está hablando de cómo marcar, qué elementos utilizar. Se está pendiente a la espera del texto que se nos pase para que aparezcan en las placas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no sé a qué viene desgajar a una de las personas que sufrieron la represión de forma más cruda y directa en aquel momento del resto y traer esto a este pleno. Tiene una calle.
estamos diseñando el soporte y las placas y el texto para reconocer lo que pasó, no solo con él, no solo con los de Azazeta, sino con todos, incluso con funcionarios municipales que también sufrieron represión, no solo cargos o concejales o el alcalde, sino también con funcionarios que también sufrieron represión. Con lo cual yo entiendo, pienso humildemente que todo esto ha de tratarse, como se está tratando en el Grupo de Memoria Histórica, este grupo que está mandatado por este pleno para que haga este trabajo, cuando concluya los trabajos, con sus conclusiones y con sus sugerencias o propuestas de actuación, retirar símbolos, poner otros elementos para destacar sitios o espacios singulares que se dieron en aquella situación, desde la cárcel de La Paz, la antigua cárcel que existía en la calle La Paz, el convento de los Carmelitas, diferentes sitios que se utilizaron como cárceles, otra, donde fue asesinado la Guaqueta, etcétera, etcétera. O sea que todo eso se está trabajando. Todo eso va a haber una propuesta que va a volver a este ayuntamiento, a este pleno, que es el que mandató a ese grupo que haga ese trabajo, que investigue, que busque y que proponga. Entonces, en medio de este trabajo, de repente ustedes proponen, estando de acuerdo con gran parte de lo que hacen, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es no distinguir a nadie, porque fuera el alcalde, porque fuera no sé quién, sino cuando hagamos el planteamiento y cuando se tome la decisión en este pleno de hacer esto o aquello, poner estas placas o las otras o estos textos, o quitar estos símbolos, o cambiar nombres de calles, o todo lo que se está trabajando en ese grupo, se haga en conjunto. Lo mismo para el señor, con todos mis respetos, Teodoro González Zárate, que para otros que también sufrieron de forma directa y grave la represión de los golpistas y posterior, como usted bien ha dicho. O sea, estando totalmente de acuerdo con el texto, creo que no es momento de desgajar. Me pueden decir, es que hace 80 años, es el 80 aniversario, sí, también de otros, pero bueno, si aunque así fuera, eso no está reñido con un reconocimiento, una lectura, un comunicado o cualquier cosa por parte de ese intento. Pero esa actuación que ustedes pretenden es una actuación que se va a hacer para todos y en diferentes aspectos. Por lo tanto, yo creo, y ustedes son los dueños de su moción y de su enmienda, yo no les voy a decir que la retiren. Lo que sí les voy a decir que creo que debemos de dejar trabajar al grupo que está trabajando, que está avanzando bastante. De hecho, este agosto que he estado yo trabajando, hemos estado revisando en el archivo histórico todos los nombramientos de aquella época para ver la justificación y las razones que se utilizaron para nombrar o para poner nombres de calles y todas esas cosas, para, a partir de ahí, poder hacer una revisión de estos nombramientos y de estos nombres de calles. Y ya tiene calle, o sea, es decir, es que no nos hemos acordado nunca de no, tiene calle en nuestra ciudad el señor Teodoro González de Zárate. Yo creo que tenemos que dejar que se presente aquí el trabajo del grupo con toda la argumentación que el grupo está manejando y está cosiendo y preparando para traer, con todas las propuestas y sugerencias que se están haciendo, y que a partir de ahí se tomen las medidas que este pleno apruebe para todos. Para todos. Y si se quiere hacer algo especial por el 80 aniversario, pues tío, hay formas de hacerlo, pero sin hacer para el alcalde, este señor, algo especial con respecto a los demás, porque luego se hará para los demás, porque el grupo lo va a proponer, entonces para todos a la vez, y no ir desgajando unos u otros. Eso es lo que yo pienso con respecto a lo que se nos presenta hoy en este pleno. Gracias. Gracias a usted, señor López de Munain. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Melgo Sanderea. Bueno, yo quería también un poco reiterar las palabras que decía el señor López de Munain, ¿no? Yo creo que decir que la imagen del pasado está unida a la identidad de una colectividad en correspondencia con los intereses, problemas y temores de cada momento. La memoria y también el olvido es el conjunto de representaciones del pasado que constituye el nivel mediador entre el tiempo vivido y el sentimiento identitario en el presente. El resultado es que no hay una única memoria en la sociedad, pues cada grupo elabora la presentación del pasado que mejor se adecua a sus valores e intereses. Y la construcción de esta memoria social, la que estamos trabajando en este grupo de memoria histórica y, por extensión, la política de la memoria, tiene sus límites en esta pluralidad de memorias colectivas en conflicto de una sociedad.
Yo creo que es importante tener esto en mente, porque estamos trabajando, yo creo que dentro de lo que es un grupo de memoria histórica, un grupo que se hizo a través de diferentes mociones que tuvo este pleno, ¿no? Yo creo que las mociones del 27 de junio del 2014, una en el 2010, otras en el 27 de junio del 2014, otra el 27 del 11 del 2015, e incluso se habló también en otra moción diferente sobre el tema de la susodicha plaza, que en este momento también es uno de los puntos de la moción. La verdad que yo, bueno, pues cuando vi la moción, bueno, yo creo que nos merece todo el mundo el respeto para el señor Teodoro González de Zárate y para su familia y para todas aquellas personas que fueron vilmente asesinadas en esa época, durante esos días que fueron después del alzamiento y durante todo el tema, durante toda la dictadura franquista por sus ideas. Entonces, la verdad que, bueno, yo creo que hay un grupo de memoria histórica que estamos trabajando y tenemos un calendario y un itinerario de quehaceres. Es verdad que el grupo de memoria histórica, pues por términos de buscar cosas en los archivos y de tener la mayor objetividad posible, bueno, pues está demorando un poco más de lo que creí, que lo de todo el mundo queremos, que igual para este tiempo ya podría estar todo aprobado. Pero bueno, yo creo que es importante seguir teniendo esa unidad, sobre todo también tener la escucha activa que tenemos y el protagonismo que tienen las plataformas, sobre todo la plataforma que está viniendo a ayudarnos y nos está ilustrando y enseñando y de la cual estamos aprendiendo dentro de memoria histórica y que no conocemos muy bien qué le parece todo este tema del homenaje a Teodoro González de Zárate. Seguro que les parece excelente y seguro que está con nosotros porque es una de las personas que también se ha hablado de él, como decía el señor López de Munain, de él y de otras muchas. Es verdad también, señor González, me va a decir que a este señor le mataron por ser alcalde y por sus ideas y por la defensa del alcalde, pero al igual que otros muchos por ser maestros y otros muchos por ser otras cosas, por ser otras profesiones, porque bueno, por defender algo que en ese momento no tocaba defender a los que asesinaban. Entonces, yo sí que le pido, no sé si retirar la moción, porque es dueño usted de su moción, tampoco quiero que este debate ensucie, por así decirlo, ese buen ambiente que tenemos en el Grupo de Memoria Histórica, porque la verdad que yo ahí quiero decir, por la parte del equipo de gobierno que me toca, que el ambiente es totalmente de trabajo, el ambiente es súper pacífico y el ambiente es eso de apoyarnos unos a otros con nuestras diferentes sensibilidades en aportar y que nuestros hijos e hijas recuerden lo que ha pasado para que no vuelva otra vez a suceder. Entonces, bueno, yo creo que es importante rememorarlo y llevarlo todo este grupo de memoria histórica. Y entonces, bueno, por eso ha sido un poco la enmienda de sustitución de los diferentes puntos. Y también nos parece importante, en el último punto, en el tema de la plaza, consulta popular o no, yo voy a leer unas palabras que hizo el señor Quique Fernández de Pinedo cuando se trajo una moción por parte del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Bildu, sobre el tema de quitar el nombre de la plaza del Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a Adolfo Suárez, porque vino también la plataforma 3 de marzo a decirnos, tuvo que volver a recordar a determinados grupos políticos que, bueno, pues que el señor Adolfo Suárez pues no era una persona de determinada valía democrática por algunas personas, pues porque había estado dentro del brazo ejecutor del 3 de marzo. Y él decía, el señor Quique Fernández Pinedo, hay un grupo que ya está trabajando en el callejero para eliminar estos nombres relacionados con el franquismo. Es un respeto que las víctimas merecen. Por lo tanto, dejemos esa denominación de un lado por ahora y después, cuando ese grupo de trabajo plantee sus conclusiones, se tomarán las medidas que correspondan y entonces se decidirá qué nombre dar. Por lo cual, yo creo que eso, que sería bueno esperar ese grupo, a ver lo que nos dice ese grupo, y no solamente en tema de plaza, yo sí que creo que habría que hablar, como sabe el señor López de Munain y los demás grupos, las demás personas que vamos al grupo, la señora Aristi también, que es una gran, yo creo que es de las más activas del grupo, sobre todo porque también le toca la presidencia de ese grupo. Bueno, estamos hablando también de unas determinadas fórmulas o placas o monolitos, yo creo que también, bueno, pues se verá en ese mapa de la memoria que queremos desarrollar con el Grupo de Memoria Histórica, donde tiene que estar ubicada la del señor Teodoro González Zárate, pero que quede claro nuestro respeto hacia la figura del señor Teodoro González Zárate y que le mataron por sus ideas. Eskerrik asko, Melgoza Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, Comerón Andrea. Sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues ya sea lo que toca cuando se habla uno en el último turno, ya se han puntualizado muchas cuestiones, por lo tanto no seré muy, muy extensa. Porque evidentemente se nos trae una moción de condena de los asesinatos y las vulneraciones de los derechos fundamentales en las épocas prebélicas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Se personaliza en la figura de Teodoro González de Zárate, que como ya se ha hablado extensamente
de su figura, tampoco andaré más en ella. Pero, bueno, entonces, evidentemente, ante esta situación nos sumamos, como siempre, enérgicamente a todas estas condenas, que además sirven para recordar y para poner en valor pues, lo que supone la democracia, la paz y la libertad frente a la crueldad de una guerra civil donde toda la gente sufre muchísimo. Estamos, por lo tanto, de acuerdo con el espíritu de esta condena a todo aquello y, evidentemente, también entendemos los matices que se han planteado aquí de la oportunidad de presentar esta moción cuando está el grupo de trabajo y a veces sí se está solapando parte de esas funciones o, bueno, eso que ya me uno a las explicaciones que se han planteado por los anteriores grupos. Por lo tanto, hay cuestiones que evidentemente estamos de acuerdo con la literalidad, como es el reconocimiento a los que sufrieron esos abusos, que incluso fueron asesinados, el reconocimiento especial a aquellas personas que fueron asesinadas por defender sus ideas desde la política y siendo concejales de sus pueblos. Y luego, bueno, ante las alternativas que se nos han planteado, incluso la de ahora de último momento, pues bueno, matizar que en el punto 4 nosotros ya hemos mantenido nuestro posicionamiento en otros debates, otras mociones, que bueno, no es exactamente la literalidad de lo que se plantea ahí, pero bueno, tampoco en aras del consenso tampoco vamos a buscar los matices que nos diferencian, sino buscar los acuerdos, pero sí que entendemos que se acerca más a la buena forma de trabajar el hecho de trasladar la responsabilidad al Grupo de Memoria Histórica. Sí que me sorprende el hecho de que se vuelva a traer la propuesta de dar el nombre de Teodoro González de Zárate a la plaza donde está el nuevo ayuntamiento, las oficinas del nuevo ayuntamiento, porque como ya se dijo en la Junta de Portavoces, es un criterio técnico el que los nombres de las calles y plazas no se repitan, por una cuestión muy práctica de no confundir a la gente. Igual que esa calle, esa plaza, no podría tener el nombre de Plaza Eduardo Dato, porque ya existe una calle, que es la calle Eduardo Dato, no tiene ningún sentido el plantear la confusión a los ciudadanos respecto al nombre de la plaza y de la calle. Pero como todo esto se está valorando y se está hablando en el Grupo de Memoria Histórica, y además hay cuestiones técnicas de los encargados de gestionar todo lo que tiene que ver con el tema de los nombres de las calles, yo me remitiría a ellos y me remitiría a lo que se dijo en su momento y se acordó en la Junta de Portavoces desechando esa posibilidad. Dicho todo esto, sí que es cierto que, bueno, voy a hacer, señor González, lo mismo que han hecho sus compañeros en las dos mociones que ha presentado el Partido Popular, donde han insistido mucho, en no tanto en el fondo, porque evidentemente, igual que en las anteriores, estábamos todos de acuerdo, sino en quién lo presenta. Porque, bueno, igual que ustedes han dicho que han valorado que la legitimidad de unos y otros para presentar determinadas cuestiones estaba en duda, yo lo único que quiero es poner un espejo hoy aquí ante este grupo proponente. Porque, bueno, vemos cómo, una vez más, se trae el tratamiento a unas víctimas frente a otras víctimas. Y lo hemos querido traer, que hemos querido debatir, porque estas semanas han sido unas semanas un poco más duras y más con comentarios un poco lamentables. Y por eso mismo no me he resistido a hacer referencia a que me sorprende que la misma semana que se registra esta moción, y en este caso lo registra la señora Larrión como portavoz de su grupo, la misma semana que ella, en intervenciones en diferentes debates o entrevistas, no supo responder a preguntas tan fáciles y tan sencillas como decir claramente si ETA es una banda terrorista, cuya respuesta fue: es una pregunta concreta que no tiene una pregunta concreta que no tiene una respuesta de sí o no, o a preguntas tan claras en debates como: es tan difícil decir que matar estuvo mal, no hubo respuesta a ello. Y sin duda alguna, bueno, pues como esto nos parece grave, muy grave, y mucho más en el 2016, nos sorprende que sí se puedan condenar los atentados y las muertes y los asesinatos de lo que ocurrió hace 80 años, como es el caso que nos atañe en la moción que han presentado, pero no se puedan condenar con esa misma contundencia los asesinatos de hace 5, 10, 15 o 20 años. Y por eso mismo, bueno, pues creo que era importante reconocerlo, porque una vez más se habla de concejales que han sufrido esos incluso asesinatos, como es el caso del alcalde Teodoro González de Zárate, pero se olvida otros muchos que también lo han sufrido, como han podido ser Gregorio Ordóñez en San Sebastián, Fernando Buesa en Vitoria, Miguel Ángel Blanco en Ermua o Isías Carrasco en Mondragón en años mucho más cercanos. Y termino ya insistiendo en que, bueno, aquí todos estamos de acuerdo en condenar todo lo referente a lo que ocurrió con los abusos
de derechos y con los asesinatos que hubo en la época prebélica, en la dictadura y en la guerra civil, pero solamente hay un grupo, que es el que propone esta moción, que no está de acuerdo en condenar los asesinatos y las vulneraciones que ha habido de los derechos humanos en épocas mucho más recientes. Creo que vuelve a ser una buena oportunidad, después de todo lo que ha ocurrido esta semana, para que digan por fin que condenan lo ocurrido en el País Vasco, lo ocurrido en España y en el País Vasco, los asesinatos y la presión que ha ejercido la banda terrorista ETA. Puede ser una buena opción que nos gustaría que por fin se llevase a cabo. Es que ricasco, comer una andrea. Orain, bigarren txanda. Como aludido directamente a Miren Larrión y a lo que dijo, dejo de decir. Hay un portavoz, ustedes tienen que decidir. El señor González está llevando la moción. Yo lo que les pido es que se ciñan a las interpelaciones. Hay constantes, no les voy a decir las interpelaciones que le hacen al que en estos momentos está hablando y tiene que hablar, en este caso, el señor González, que es el que ha estado presentando la moción. Señor González. Bueno, no voy a tratar de distraerme con el final de la intervención de la señora Leticia Comerón. Sin embargo, sí que me voy a centrar en que efectivamente todos los grupos, incluido el suyo, han reconocido que existe un amplísimo consenso sobre quién fue Teodoro González Zárate, qué representa, qué figura es y cómo en su persona, o sea, en definitiva, no estamos hablando de cualquier ciudadano, ni siquiera estamos hablando de cualquier concejal del ayuntamiento o funcionario del ayuntamiento, con todo el respeto que nos merecen, todos y todas, sino que estamos hablando del alcalde de la ciudad. Y en ese sentido, como alcalde de la ciudad, se aglutina en su persona se reúne el carácter de símbolo de lo que supuso la represión del régimen del golpe de Estado y el régimen fascista posterior. Entonces, por eso precisamente es por lo que nosotros lo hemos traído a esta moción, porque nosotros efectivamente también respetamos, cómo no, el trabajo que está realizando el Grupo de Memoria Histórica y también, y sin embargo, creemos que efectivamente se está cargando de trabajo sobre otros temas que es necesario analizar y, sin embargo, nosotros veíamos que en este momento, y dado que además la semana pasada o hace dos semanas se hizo el homenaje a Teodoro Olarte, también creíamos que era la oportunidad de, en este 80 aniversario, hacer el homenaje y, además, llevarlo al día en que tuvieron lugar los fusilamientos. Por tanto, la oportunidad de traerlo es, en primer lugar, porque se trata el aniversario. En segundo lugar, por la relevancia del personaje público del que estamos hablando, Teodoro González Zárate, alcalde de Gasteiz, y por la manera en que fue ejecutado, o sea, no murió de cualquier manera, fue ejecutado por el régimen franquista. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí que efectivamente me sorprende que, bueno, no me sorprende, o sea, en definitiva es cierto, o sea, sobre el fondo todos estamos de acuerdo, incluso todos podíamos estar de acuerdo en que, dado el acuerdo, valga la redundancia, sobre la cuestión, este tema no sea necesario que se trate en la comisión, sino que hoy mismo este pleno podría dar su visto bueno y podría ir adelante. Al fin y al cabo es un tema de consenso y estamos seguros que es así, además, porque lo hemos dicho todos y todas. Entonces, surge la cuestión de la plaza. Efectivamente, la plaza. ¿Por qué esa plaza? O sea, es evidente. Es la plaza donde se encuentra el ayuntamiento, las oficinas administrativas del actual ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estamos hablando de un acto de memoria. Un acto de memoria que, por otro lado, nosotros tenemos dudas de que se debe llevar con todo. O sea, por supuesto, nuestro grupo ha quedado clara nuestro apoyo a la participación ciudadana y a la consulta pública, pero dudamos que un acto de memoria deba llevarse a consulta ciudadana. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, estamos hablando de una plaza con cierto carácter simbólico que pretendemos dárselo a una figura que efectivamente tiene un carácter simbólico. Y no me vale que es que ella tiene una calle. Porque efectivamente tiene, cuando en su día se le dio la calle Teodoro González Zárate, que supongo que conocen dónde se encuentra, se encontraba al final de Ariznabarra, que era donde terminaba Vitoria, donde empezaban los sembrados de trigo, y realmente da la sensación de que lo que se buscaba era el olvido en lugar de buscar la memoria. Entonces nosotros precisamente estamos tratando de revertir esa situación, estamos tratando de que se busque la memoria y que se traiga a un espacio importante de la ciudad. No por Teodoro González de Zárate, sino por lo que él representa. Entonces, estaríamos hablando exactamente de que esa plaza,
al pasar a denominarse Plaza de Teodoro González de Zárate y ser en memoria de todos los represaliados, pasa a ser realmente la Plaza de la Memoria. Y esa es la razón por la que nosotros insistimos una y otra vez en que es interesante para la ciudad darle ese nombre a esa plaza, una plaza que además va a aparecer en el membrete del ayuntamiento. O sea, todas las comunicaciones que salgan del ayuntamiento van a aparecer con el membrete de Teodoro González de Zárate. Todos sabemos que efectivamente se pueden hacer actos. Esta moción, se puede aprobar esta moción, pero esta moción es un papel que se archivará informáticamente y ahí quedará. El discurso que el día del homenaje se haga, las palabras se las llevará al viento. Las flores se marchitarán. Pero el nombre dado a una plaza relevante de la ciudad, queda en la memoria. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando, que quede en la memoria. Y además, yo creo que aquí los que somos de determinada edad somos de los que en las aulas aprendimos aquello de que hubo dos provincias traidoras y otras fieles al régimen de Franco. Y todos los que vinieron después, lo que es la clase de historia moderna es aquella que se pasa al final de curso y no se sabe muy bien qué ocurrió. O sea, en esta ciudad el 90% de los ciudadanos no saben quién es Teodoro González de Zárate. No lo saben. Entonces, a través de este acto, o sea, estoy hablando del acto de nombrar esta plaza, pues efectivamente se daría una clase, una lección de memoria histórica de una sola vez que yo creo que llegaría al total de la ciudadanía. Yo creo que solamente por eso merece la pena y además yo evidentemente sé que el dar el nombre de la plaza es una competencia del alcalde. O sea, no es un tema de celo, o sea, el celo de esto es un tema de alcaldía o esto es un tema de la comisión. Yo creo que es un tema en el que existe un consenso, me consta la sensibilidad del pleno, me consta la sensibilidad del alcalde y yo creo que no es necesario cargar de más cuestiones a esta comisión, que seguirá su curso y que merece todo nuestro absoluto respeto. En el otro tema, en el barro, no voy a entrar sobre qué silencios hubo en un debate o que unos respondieron mejor, otros no sé si respondieron. Muchas gracias. Gracias a usted, señor González. Turno del grupo Irabazi. Señor Fernández. Sí, mi esquer. Uf, este debate creo que la mayoría estamos de acuerdo. No sé si se ha enrarecido. Simplemente, o sea, señor González, yo no he dicho que esté ni en contra de la denominación, ni mi grupo esté en contra. Digo el trámite. El trámite. O sea, hay un grupo de trabajo de memoria histórica en el que creo que esto sería bien llevarlo para trabajarlo ahí, para ver qué medidas, incluso para trabajar en una calendarización de hacer cualquier tipo de acto, de homenaje o de compartir con la ciudadanía el porqué. Nosotros habíamos puesto la consulta popular como una herramienta más para dar a conocer. O sea, que cuanto más se conozca, que ese objetivo lo compartimos. Si es un obstáculo, o sea, de mi propia moción que he presentado, puedo quitar ese apartado de la consulta, pero sí que nos parece importante que se pase por el grupo de memoria histórica. Si ese es el mayor escollo, porque vamos, tampoco no vamos a hacer una batalla de ello, aunque esté dicho hoy queda con esta moción queda un poco mal decirlo, pero lo que sí que entendemos desde nuestro punto de vista es que se tiene que trabajar desde el grupo de memoria histórica. Bueno, así como hay varias enmienda. Yo ofrezco eso, quitar lo de la consulta popular. Es cierto que la enmienda de sustitución no menciona lo de la plaza. No menciona, ¿no? No. Habla de una placa o monolito, que yo creo que puede que una cosa no quita la otra. Se podía trabajar, pero dentro del trabajo ese, del grupo de memoria histórica. Entonces, no sé si se podía trabajar en un texto transado o no sé cómo lo veis. Para intentar que haya un texto más unificado en este aspecto, para que haya que este debate pues vaya en buen cauce y no vayamos por otros lados. Bueno, yo lo ofrezco y si no, mi predisposición por lo menos de la enmienda que he traído a quitar el tema de la consulta popular, que creo que cada uno otro grupo pues no lo veía tan claro. Por lo menos esa es mi predisposición, pero sí que es cierto, creo que tiene que pasar por el grupo de memoria histórica. Si al final todo se rechaza, lógicamente apoyaremos la vuestra. Entendemos que el trámite también es importante y por ahí lo del grupo. Mi esker Suri Fernández Jauna,
Turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Muchas gracias. Yo no he presentado, bueno, nosotros no hemos presentado ningún tipo de enmienda ni nada, pero sí que animo a los grupos a intentar transar, porque creo que lo sucedido aquí es un reflejo de que todos estamos de acuerdo con muchas cosas y los pequeños detalles pues nos han hecho presentar por lo menos hasta tres textos diferentes. Por eso creemos también que el Grupo de Memoria Histórica es muy importante que trabaje en esto, porque salimos del encorsetamiento de los turnos de palabra, no es necesario pues bueno, tanta pomposidad, podemos hablar mucho más tranquilos, podemos hacer que vengan expertos a hablar con nosotros. Por eso creemos que es muy importante que el Grupo de Memoria Histórica esté en todo este trámite, que no sea una decisión meramente del Pleno. Una única cosa, me echa a faltar, me ha apenado la defensa tan grande del nombre de la plaza y olvidar lo anterior de la moción. Parece que la moción está ya en su defensa, en su última defensa, señor González, únicamente ha hablado del quizás haya sido por la pasión que le ha puesto, que se la reconozco, que le ha ido pero ha hecho sobre todo la defensa del nombre de la plaza, olvidando todos los hechos anteriores que son los que motivan que esta persona, pues desgraciadamente, fuera vilmente asesinada. Simplemente que me ha apenado. No va a cambiar el sentido del voto, pero sí que me gustaría que intentaran de alguna manera ponerse de acuerdo los proponentes de los diferentes textos, intentar llegar a un texto común, porque creo que es importante. Y creo que en este punto vamos la inmensa mayoría a todo, y con esto no quiero excluir a nadie, sino que hay matices que nos diferencian, pero en el cuerpo grande de las exposiciones es el mismo. Por eso creemos que animarles a llegar a un acuerdo y animarles a que el Grupo de Memoria Histórica esté en todo esto, porque ya digo, nos va a hacer hablar de todo esto de manera mucho más relajada y seguramente de llegar a mejores y mayores acuerdos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Hinojal jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, López de Munain jauna, zure da hitza. Sí, yo he de reconocer que en gran parte de lo que usted dice, yo creo que no solo yo, sino todos estamos de acuerdo, que es una figura relevante, que era el alcalde, que hay que preservar la memoria y que... Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que la Diputación ha hecho, es que la Diputación tiene los deberes hechos antes que aquí. La Diputación no está ahora en el Grupo de Memoria, ya lo hizo, y hizo ese espacio de la memoria que está en la parte trasera de Diputación. Entonces, a partir de ahí, lo que hace la Diputación es, como consecuencia de aniversario, pues hacer un acto de recuerdo, pero ya ha hecho todo ese trabajo, ¿no? La Diputación es lo que le compete y creó ese espacio. Entonces, yo, sin quitar ni una coma lo que usted dice de lo importante, de la represión franquista, de lo que sufrieron, de todos, de que no hay que olvidar, que muchos jóvenes probablemente no saben, o mucha gente, y que eso hay que mantenerlo vivo para que no se repita, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo no sé por qué, o yo interpreto que en lo que ustedes plantean es... parece como que están dando por hecho que el dictamen que va a salir de su grupo se va a olvidar del señor Teodoro González Zárate, porque lo desgajan y lo ponen en primera plana, ¿no? Si todavía no sabemos cuál va a ser el dictamen. Probablemente, estando viendo lo que aquí se está manifestando y por parte de los portavoces, que estamos prácticamente todos de acuerdo en todas estas cuestiones, el dictamen irá en esa línea, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no entiendo cómo un grupo de trabajo que va trabajando un tiempo importante, dedicando un tiempo con asistencia externa, como se ha dicho aquí, por parte de plataforma y de expertos y tal, y ahora de repente nos sacamos la chistera y desgajamos de ese trabajo, de ese dictamen, donde también tendría que estar, cómo no va a estar el que fuera alcalde de esta ciudad y que fue asesinado por los golpistas o por los que apoyaron el golpe, cómo no, seguro. Entonces, pues lo desgajamos y entonces a él, aunque digamos de rondón, también los demás, lo que vamos a sacar. Yo, personalmente, pienso que deberíamos esperar que se concluya el trabajo de este grupo, que se analice y estudie el dictamen que vendrá a este pleno, porque este pleno mandató al grupo para que hiciera este trabajo y tenemos la obligación del grupo de traer aquí las conclusiones a las que hayamos llegado, y entonces se producirá un debate. Y entonces veremos si el pleno dice que el grupo, allá donde dice ha de hacerse esto o otro, el pleno diga no, eso no, más, o igual, o más aquel o menos al otro, o más a este que tiene una relevancia histórica. El pleno dirá, pero cuando concluya el trabajo del grupo, eso es lo que le digo, no cuestionando, como digo, ni la figura del alcalde de Vitoria asesinado, ni cuestionando todos los argumentos que usted dice, que ha leído, que en gran parte podremos estar de acuerdo.
y así se vislumbra aquí y así se está viendo en el trabajo que estamos haciendo el grupo con las intervenciones por parte de todos los portavoces de los grupos que estamos allá. Con lo cual, yo sigo pensando que esto debería de dejarse para que se concluya en el grupo de trabajo y luego aquí tendremos oportunidad de hablar largo y tendido y analizar las propuestas que haga el grupo, lo que se plantea hacer o no hacer, o qué condiciones, o en qué relevancia o no relevancia. Gracias. Eskerrik asko. Orain, Melgozare Anderearen txanda. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, a ver, yo creo que en el corpus de la moción estamos todos de acuerdo y que la verdad que todavía hay que hacer mucho para, bueno, pues para recordar a muchísimas personas, sobre todo incluso y sacar todavía cadáveres de las cunetas y poder cumplir la ley de memoria histórica que encima ni se ha cumplido y también, bueno, pues la verdad que desde Madrid tampoco ha habido muchos fondos para ello. Es verdad y es así, el Gobierno Vasco ya con el tema de Astuak está trabajando, con el tema Gogora también están trabajando y yo creo que se está trabajando desde todo el mundo, de todos los puntos de vista. Este ayuntamiento tiene mandato de pleno para haber convocado ese grupo de memoria histórica y es en el cual estamos trabajando y basándonos un poco. A mí la verdad que aprobar esto aquí me parece eso, que estamos dándole la espalda al grupo de memoria histórica por un lado y por otro y dejar de oír al grupo de memoria histórica que son verdaderamente eruditos de esta materia y los cuales nos están acompañando en el procesar de cómo podemos hacerlo mejor. Y por otro lado, a mí también quisiera quitarle esos temores, señor González, con el tema de olvidos o no olvidos. Yo creo que sí que es verdad, a mí no me han enseñado lo de las dos provincias, esto. Yo es que fui a la Ikastola desde los dos años, es que íbamos a hacer. Entonces, no me enseñaron estas cosas y los EITAS tampoco estuvieron bastante claros de lo que tenía que enseñar. Entonces, yo la verdad que eso es así, pero yo creo que tanto desde el Grupo de Memoria Histórica se va a lanzar una especie de trabajo, y yo creo que incluso podemos proponerlo entre todos, que las agendas escolares se pueda hablar de este tema en las escuelas. Yo creo que el Gobierno Vasco ya lo está haciendo y creo que todo el mundo estamos hablando también en estas mesas que tenemos en los encargones de paz y convivencia, que también hay que trabajar sobre el tema de las memorias, ¿no? Las recientes, las actuales y las pasadas. Entonces, no va a ser por nombrar una plaza recordarnos a Teodoro González Zárate. Yo creo que lo que deberíamos, y hacemos el mejor homenaje al señor Teodoro González Zárate, es teniendo plenos respetuosos, teniendo plenos en los cuales digamos de verdad decisiones y tomemos decisiones en los cuales les compete a la ciudadanía en el mejorar de su bienestar. Eso es tener respeto a estas personas que lucharon y les mataron por defender esas ideas que usted y yo y muchos otros estamos defendiendo en el día a día. Entonces, no es cuestión de nombrar plazas ni poner monolitos. Es una acción más. Yo creo que vamos a respetar en este momento el tema de la memoria histórica, el grupo de la memoria histórica, hablemos con otras instituciones. Diputación Foral de Álava no ha tenido grupo de memoria histórica, lo han hecho a través de un convenio con Valentín de Foronda y han establecido unos determinados hitos. Nosotros dijimos que queríamos que participasen, sobre todo porque por lo que ha vivido esta ciudad, ¿no? La cicatriz que ha tenido con el tema del 3 de marzo. Entonces, queremos darles empoderamiento a las plataformas de derechos humanos y, bueno, pues vamos a escucharles. Porque si no, la verdad que con qué legitimidad vamos en este momento al Grupo de Memoria Histórica y les decimos que hemos tomado una decisión ya en pleno cuando en principio habíamos quedado con ellos en tomarla. Entonces, yo le pido o que se tenga en consideración el tema del Grupo de Memoria Histórica dentro de este cambio en sus puntos, o por otro lado, si no, que la retire y hablamos con el Grupo de Memoria Histórica, lo que usted convenga. Gracias. Gracias, señora Melgosa. Señora Comerón. Gracias. Bueno, pues yo creo que la posición de todos los grupos está muy clara. En lo concerniente a la moción estamos prácticamente de acuerdo en absolutamente todo. Si acaso el matiz de ponderar más al grupo del Grupo de Memoria Histórica y encajar ahí los trabajos o no, yo creo que es el único que nos diferencia y la posición de todos los grupos ya se ha mostrado aquí. Por lo tanto, insistir en eso que es lo que nos une. Pero evidentemente también tengo que puntualizar que si ahí estamos todos de acuerdo, todos los grupos, y lo denunciamos con absoluta contundencia y queremos recordar lo que realmente pasó y estamos trabajando para ello, no es lo mismo en el caso de otras violencias que se han ejercido mucho más recientes aquí, como es el caso del terrorismo ejercido por ETA. Usted lo califica de barro el debatir sobre esto. Yo lo que creo es que hoy han vuelto a perder una oportunidad más para condenar el terrorismo de ETA. Y ya estamos en septiembre del 2016 y siguen sin atrever a condenarlo. Y siguen haciendo diferencias entre unas víctimas y otras. Y a mí eso me apena, y me apena especialmente de los concejales de mi ciudad. Gracias, señora Comerón. Ha habido una solicitud para ver si se puede llegar a un acuerdo transaccional.
entre los grupos. ¿Hay posibilidades de que ustedes se puedan poner de acuerdo en una enmienda transada? Y si es así, seguiríamos con el debate del siguiente punto del orden del día y dejaríamos la votación para después. Y si no hay posibilidad de transacción, pues votaríamos tal y cual están recogidas las propuestas. Sí, nosotros que somos el grupo que hemos presentado esta moción, lo que creemos es que por la vía de votar las mociones yo creo que es suficientemente claro y no es necesario hacer transacción. Yo creo que procede votar las susenketak, enmiendas, perdón. No hay posibilidad de llegar a un acuerdo para poder acercar posturas entre el proponente y los nominados. Vale. Bueno, pues entonces procedemos a la votación. Vamos a, en primer lugar, votar la enmienda de sustitución que presenta Irabaz y Ganar, que hace una enmienda de sustitución a los puntos 5 y 6. Sí, son dos enmiendas de sustitución las que están presentadas, una por el grupo Irabaz y otra por los grupos PNV y PSE. Pero la primera registrada es la del grupo Irabaz y, por lo tanto, tenemos que votar en primer lugar la enmienda presentada por el grupo Irabaz. Señor Fernández. Sí, una cuestión de orden. Como he comentado, a raíz de que había problemas con lo de la consulta popular, retiro de, no sé, el tema de que en caso de que prospere la iniciativa del grupo de memoria histórica se realizará una consulta popular para ratificar. Eso lo retiro. Bueno, en pues vías que de intentar buscar un mayor consenso. Vale. O sea, que quede que claro, por tanto, claro, ¿no?, que el segundo punto, el que haría el sexto, se elimina la última frase, tal y como ha expresado así el portavoz del grupo Irabaz. Bueno, procede la votación de los puntos de la enmienda de sustitución de los puntos 5 y 6, presentada por Irabaz. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobada. A ver, queda aprobada, no, sí, queda aprobada los dos puntos de la enmienda de sustitución presentada por el grupo Irabaz y Ganar. No, no ha retirado, no. No obstante, calma, calma. No obstante, ahora hay otra votación de una enmienda de sustitución que puede dejar sin efecto lo que se acaba de votar. No, por lo tanto, en principio, queda aprobada la enmienda de sustitución presentada por el grupo Irabaz y con los votos favorables de H. Bildu, Podemos e Irabaz y el voto contrario del Grupo Popular y las abstenciones del Grupo Nacionalista y Socialista. Corresponde votar ahora la enmienda de sustitución in voce que presentan los grupos Nacionalista y Socialista a los puntos 4, 5 y 6. Por lo tanto, en esta manera, digamos que machacaría la, perdónenme la expresión, no es la más correcta, digamos, dejaría sin efecto la enmienda aprobada actualmente, es decir, porque evidentemente serían estas las que se incorporarían a la moción definitiva. Efectivamente, es un término más ajustado, el dejaría sin efecto. Bueno, procede por lo tanto la votación de la enmienda de sustitución in voce presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Queda por lo tanto abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada la enmienda in voce presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista a los puntos 4, 5 y 6, con los votos favorables del Grupo Popular, del Grupo Nacionalista, del Grupo Socialista, el voto contrario del Grupo Bildu e Irabaz y la abstención de Podemos. Y ahora ya votaríamos el texto definitivo que incorpora, por un lado, los puntos 1, 2 y 3 de la moción presentada por el Grupo EH Bildu, y los puntos 4, 5 y 6 de la enmienda in voce presentada por los grupos PNV y PSE. ¿Tenemos todos claro? Bueno, pues ahora procede a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el décimo, una moción del grupo EH Bildu Gasteiz sobre el geriátrico de Arana. Con turno popular, al que le damos la bienvenida a este pleno. Y le invitamos a participar en este primer turno. Les pido, por favor, que se presenten. Y les recuerdo que son aproximadamente 10 minutos en una primera intervención y 5 en una segunda intervención, aunque seremos flexibles para que puedan trasladar sus propuestas a este pleno. Señor Perea, a usted ya le conocemos, no hace falta que se presente.
Kaixo, egunon. Eguerdion, eta iai arratsaldeon, hain beste denbora itxaron ondoren hemen gaude. Bueno, en primer lugar, les queremos pedir el derecho a que la moción se vote como está y luego, obtenido el resultado de la votación, se proceda a la votación de la enmienda de sustitución de EH Bildu. Si no, pasaría, pues en parte, lo que ha pasado en la votación anterior que hemos leído por la que no hemos visto por el televisor. Dicho esto de antemano, comentar un poco cuál ha sido el recorrido en estos últimos, en el año que llevamos cumplido ya desde que empezamos con la iniciativa social por la apertura del geriátrico Arana, con el objetivo principal de incidir en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales de diciembre de 2008, del mapa de los servicios sociales de julio de 2011, después modificada en junio de este año, aunque parece ser que no está aprobada todavía definitivo, el decreto cartera de 6 de octubre del 2015 y por la aplicación efectiva del derecho subjetivo y la universalización de los derechos sociales para el 26 del 12 del 2016 o 1 de enero del 2017. Hemos estado reunidos en este tiempo con todos los grupos junteros, comparecencias de la iniciativa social de la Comisión de Bienestar Social de Juntas Generales, reunión con la diputada de Bienestar Social, Beatriz Artola Zabal, propuesta de presupuesto de Diputación para abrir la residencia Arana, comparecencia de la iniciativa social en la Comisión Municipal de Políticas Sociales, que os acordaréis, presencia de los ausogunes municipales y en los elcargunes de asociaciones vecinales y de personas mayores. Por cierto, acuerdo en el elcargune vecinal de apertura del geriátrico Arana. Denuncia al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por la privatización de la construcción del psicogeriátrico de El Acua y del geriátrico de Abechuco, que también es en una parte psicogeriátrico, que está admitida a trámite para el análisis de los presupuestos o de Diputación, en este caso, del 2016. Denuncia a Emakunde por la situación de explotación de las mujeres en los servicios sociales del Gobierno Vasco, de la Diputación, y desviado por Emakunde, por decir que ellas no abordaban estos temas, que ellos abordan solamente el tema de la iniciativa privada, y enviado al Ararteco, que hemos tenido además con ellos y con ellas una reunión. Petición unánime del Pleno de Juntas Generales de Álava a Diputación para que amplíe las plazas residenciales de Gasteiz, y con un texto concreto, que si queréis lo leo. 31 grupos sociales, entre sindicatos, asociaciones vecinales y otros grupos sociales y centros escolares y castolas, pidiendo la apertura del geriátrico Arana. Hemos recogido ya, ahora estamos reanudando otra vez, reempezando, porque es muy difícil después de verano hacerlo, 9.500 firmas con la petición de apertura del geriátrico Arana. Hemos tenido 8 asambleas en barrios de la ciudad, nos faltan otras 2 de ámbito de la zona sur y del Pilar en concreto, donde han participado unas 320 personas y donde se pide la apertura del geriátrico Arana. Hemos hecho 6 concentraciones delante de Diputación y 2 delante del Ayuntamiento, la última esta mañana. Y, bueno, conviene recordar los datos obtenidos de las instituciones en noviembre del 2015. 1.949 personas subvencionadas en su domicilio, mujeres la mayoría, 1.039 en el servicio de asistencia domiciliaria, 1.010 personas en residencias públicas. Los datos obtenidos por las instituciones en enero del 2016 varían respecto a esos datos iniciales. Hay una bajada de las residencias públicas, de las prestaciones por residencia o viviendas comunitarias, de 290 personas en este tiempo. Y luego está un poco el tema de mapas de servicios sociales de Araba para junio del 2016, se tenía que haber aprobado, que es una evaluación por nuestra parte muy negativa. El Plan Estratégico de Políticas Sociales de 2016-2019 del Ayuntamiento también hacemos una evaluación negativa, porque no corrige nada de lo que se está haciendo mal. Algunos conceptos e indicadores concretos de junio del 2016, concretamente el 15 de junio en el Centro de Europa, hablan de 48.000 personas mayores de 65 años, 33.916 mayores de 70, 22.827 mayores de 75, 14.604 mayores de 80 y 2.550 mayores de 90. Sin olvidar, en estos datos que ponemos sobre la mesa, que claro, de los 48.099, que luego se ha subido
a cerca de 49.000, hay 33.916 personas que serían mayores de 70 años, de las cuales han fallecido 14.000. Lo mismo nos pasa con las 33.916 mayores de 70, que han fallecido 22.000. Y así sucesivamente hasta las 2.550 personas mayores de 90 años, mayores de 80, había 14.604, pero se han quedado en total 12.054 personas en el camino. Entonces, esto es la realidad objetiva de lo que está pasando en este tiempo. Y además el tema económico tiene bastante importancia porque, está el geriátrico de Arana, que en tres fases, hechos por los dos arquitectos municipales, provinciales, Julio Herrero, que ahora está jubilado, y de Javier Botella, que han hecho el trabajo, y hablan de 24 millones de euros en tres fases de 8 millones de euros cada fase. Las reformas en concreto que tiene que haber en las Hermanitas de los Pobres sería de 20 millones. El geriátrico de Arana ha costado, el coste ha sido de 7.375.000 y el de Abechuco 14.199.000, total 21.574. Curiosamente, el psicogeriátrico de Arana hay que pagar durante 40 años 765.000 euros y 77 años con 5 hay que pagar 1.790.000 euros en general. Y luego el beneficio industrial que han obtenido estas empresas, sumando las dos, es de 3.300.000 euros. Curioso, ¿no?, que se lo podía haber ahorrado la institución si hubiera hecho la obra pública. La Diputación aportó a Abechuco, a la residencia de Abechuco, 1 millón de euros. Además, el proyecto de construcción y todos los gastos de derribo, que también los aportó, y esto es un acuerdo de Pachi Lazcoz en su tiempo, el 10 del 9 del 2009. La residencia de Arindabarra ha habido que hacer una reforma para adaptarla a las personas con esta dependencia, con la norma actual, y la reforma de Diputación ha costado 6 millones de euros. La clínica Álava, que se llama de otra manera en este momento, reforma de la Diputación, 9 millones. Y los SAD, los servicios de asistencia domiciliaria, que se acaban de contratar para el año 2016, en este caso concreto, 6 lotes, son 24.325.317,65. Y el Gobierno vasco, cara al 2017, ha presupuestado una cantidad económica, aparte del complemento de 20 millones que tenía que aplicar el 2017 y los 10 millones que ha aportado al conjunto de los tres territorios, para 2017 ha presupuestado 1.101 millones. Es decir, cada año, desde el 2011, ha aumentado, teniendo en cuenta que la ley de servicios sociales había que cumplirla, un 2% cada año. O sea, esto es tremendo cuando se necesita 2.000 millones, no 1.000 millones, sino 2.000. Esta es la situación que se está viviendo y realmente, bueno, ya le vamos a hacer el comentario de que ayer aparecía en la prensa que el Hotel Gasteiz se va a convertir en una residencia, con lo cual las instituciones van a subvencionar de una manera o de otra, ya lo sabemos que así lo van a hacer además, a la iniciativa privada, teniendo, como tienen, un edificio vacío, que además, según los datos de los propios técnicos de Diputación, porque yo creo que algunos de ustedes no se han leído el informe que les mandamos sobre este tema, que yo creo que tiene bastante importancia, ¿no?, el informe. El informe hablaba de que el edificio, en concreto, deficiencias constructivas, el edificio trasero, probablemente por movimientos de la estructura metálica, que se les quede en la cabeza, estructura metálica, no de hormigón, presenta fisuras generalizadas en su fachada, así como en los pavimentos interiores. Eso se da por el asentamiento del edificio, que se ha construido hace 20 años, el edificio de atrás de Arana, que era el que se utilizaba para psicogeriátrico. También hay un problema de la calefacción, que se encuentran obsoletas y deterioradas, que hay que cambiarlo, que no cuesta tampoco tanto. Y en el caso del edificio principal, la situación es sustancialmente mejor, dado que no presenta problemas estructurales y su estado es mucho mejor en general. Y termina diciendo, el informe dice, respecto al edificio principal, aparte de su valor arquitectónico, es decir, de obligada conservación estructural, que les recuerdo, cabe aconsejar su mantenimiento dada la mejor situación estructural y sus mejores posibilidades de reforma, considerándose su principal déficit la ausencia de estares comedores en plantas, aspecto que convendría corregir, si bien siendo plenamente conscientes y asumiendo que tal operación conlleva problemas de espacio en plantas, reducción de plazas, bueno, 4 o 5 plazas que se reducirán. A pesar de ello, se considera que la reforma compensa. Esto dicen los técnicos de Diputación.
Entonces, bueno, yo creo que ante esta situación les pedimos a ustedes que reconsideren. Llevamos un año con este tema. No vamos a tirar el tiempo que sea necesario, ¿eh? Porque creemos además que el tiempo, pues, pensamos a veces que lo cura todo, ¿no? Empezamos de cero en septiembre del 2015, cuando empezamos este tema. No había nadie que estaba a favor de este tema. Luego hemos conseguido en el tiempo, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento posteriormente, el apoyo de Irabas y Podemos. Entonces, bueno, ahora esperamos convencerles a ustedes para que haya algún grupo más que se sume a este acuerdo. Porque consideramos que el acuerdo de Diputación, les he dicho, que decía exactamente una cosilla que conviene recordarles, que se aproveche el… Vamos a ver si lo encuentro, antes de que lo pierda. Aquí está. El punto tercero dice, dicha planificación contemplará de forma prioritaria el aprovechamiento y ampliación, en su caso, de recursos existentes y actualmente infrautilizados, como por ejemplo es la residencia de San Prudencio. Decía como ejemplo, pero hablaba de que se utilizaran todos los recursos actualmente vigentes e infrautilizados. Y el centro, el edificio principal de la residencia Arana, noble, lo que es el norte-sur del edificio, está en perfectas condiciones para abordar la reforma. Y nosotros le pedimos que lo hagan por tres fases, y la primera, pues que sea de 8 millones, y que se endeude la Diputación para pagar una cantidad al año que va a ser muchísimo menor que la que está pagando en este momento, de 2.550.000 euros todos los años durante 37 años y medio, y como he dicho, de 300, no me acuerdo exactamente ahora la cifra, que ya la he dicho, en los tres años, de los dos años y medio siguientes, para el edificio que faltaría del Aqua Rega. Mami, esker. Eskerrik asko zuri, Perea Jauna. Turno ahora del grupo proponente, EH Bildu, López de Aberasturi Anderea. Bai, mi esker, alkate jauna, eta egunon eta ongi etorriak lehenengo eta behin. Ez da lehenengo aldia honi buruz hitz egiten dugula, batzordean ere aukera izan genuen hitz egiteko, eta badakizue izatez zein dan gure iritzia, guk ere badakigu zein dan zuen iritzia, eta hori lehenengo momentutik argi utzi nahi dugu. Batipat guk saiakera bat egin dugulako mozioa usartzen zuek ona etortzeko, baina badakizue ez dugula bere osotasunean konpartitzen. Eso es así, no es la primera vez que hablamos del tema de Arana. Hablamos en comisión, tuvimos ocasión de hablarlo en comisión y saben ustedes que no compartimos la misma opinión al respecto de este tema, pero sí que nos parecía importante que tuvieran ustedes ocasión de venir al pleno y poder explicarlo. Y, por tanto, nos comprometimos a traer el texto de la moción y también dejamos muy claro que al no compartirlo, pues íbamos a presentar una enmienda de sustitución al primer punto, que es el que queremos cambiar, y obviamente nosotros sí que vamos a pedir que el reglamento se cumpla y, por supuesto, ese es un compromiso que adquirimos con ustedes, señor Perea, usted lo sabe, que íbamos a presentar la moción para que ustedes vinieran aquí, la enmienda con lo que nosotros hemos venido defendiendo, hemos actuado con total nobleza y, por tanto, obviamente vamos a seguir manteniendo la enmienda tal y como ya habíamos hablado con ustedes. Por tanto, paso a… Ustedes han podido ver la enmienda que presentamos, la enmienda de sustituciones al primer punto. Y nosotros desde Euskal Herria Bildu hemos defendido siempre que las soluciones tienen que ser integrales y que no queremos parches y mucho menos parches que supongan un desembolso económico descomunal. Y, por tanto, hemos presentado la enmienda de sustitución al primer punto que todos ustedes conocen, ¿no? Porque creemos que hay que dar pasos seguros, pasos factibles y pasos que den soluciones de manera inmediata e integral, ¿no? Este es el único punto de la moción que no compartimos, pero es así. Saben que probablemente compartimos el diagnóstico y no es muy difícil que lo compartamos. El envejecimiento de la población alavesa obliga a prever un aumento de las necesidades de desarrollar programas y recursos para las personas mayores. Anteriormente las políticas sociales sí que se habían desarrollado en torno a la patologización y a la residencialización y ahora pues se hace con una apuesta de alguna manera por el impulso de la vida autónoma y el mantenimiento de las personas en su entorno, aunque creemos que puede haber
son políticas muy mejorables y que creemos que es el, un poco el cauce que tiene que seguir y la filosofía que compartimos desde Euskal Herria Bildu. Pero es verdad que esta apuesta pues, no significa ni va a significar nunca que se tengan que reducir las necesidades o que se vayan a reducir las necesidades de plazas residenciales. Y de hecho, ya en diciembre del 2014, el órgano interinstitucional de los servicios sociales reconocía la necesidad de aumentar el número de plazas residenciales en el territorio histórico de Araba para el periodo 2016-2019 en 213 plazas. Para Euskal Herria Bildu, ya lo dijimos hace muchísimo tiempo, hace muchos meses, que las necesidades son mucho mayores. Y así se ha demostrado posteriormente en los diversos estudios, aunque es verdad que Euskal Herria Bildu siempre ha criticado que se ha maquillado algunos de esos datos. En Araba hay en este momento cientos de personas sufragando íntegramente una plaza privada. Es verdad que muchas de ellas están en residencias privadas porque no cumplen los requisitos exigidos para acceder a una plaza de los servicios sociales, pero también es verdad que hay personas que están en una plaza privada por falta de una pública. Además, y lo hemos denunciado en otras ocasiones también y lo hemos hablado en otras ocasiones, la utilización irregular realizada por la Diputación. La utilización irregular realizada por la Diputación durante los últimos 6 años de la prestación económica vinculada al servicio pues ha creado una lista de espera alternativa de más de 500 personas. Además, y como es absolutamente conocido, Euskal Herria Bildu apuesta por una gestión pública y directa de estos servicios, entre otras razones porque la calidad del servicio y las exigencias a las residencias públicas pues siempre son muy superiores a las que se marcan para las residencias privadas, por no hablar incluso de las condiciones laborales de unas y otras. Con todos estos datos encima de la mesa, desde nuestro grupo Juntero ya se exigió la rehabilitación de una planta de la residencia San Prudencio, eso es lo que hemos presentado en la enmienda, y la creación de otra residencia pública en el Herrialde, porque sigue habiendo necesidad de residencias públicas, sobre todo porque, el señor Perea, la del Hotel Gasteiz va a ser privada. Entonces, seguimos hablando de residencias privadas y eso es de lo que habla Euskal Herria Bildu. Además, en Juntas Generales aprobamos una moción en la que se instaba al equipo de gobierno a la creación, a lo largo de la legislatura, de otras 130 plazas en el municipio de Gasteiz. Dicho esto, les vuelvo a repetir lo que ya saben, y es que Euskal Herria Bildu no está a favor de las grandes residencias, sino que apostamos por un modelo de residencias más pequeñas que permitan una atención más individualizada y más cercana. Además, efectivamente, existe un estudio que, obviamente, señor Perea, aunque no se lo crea, nos lo hemos leído de cabo a rabo. Quiero decir, tenemos la costumbre de leernos todos los informes que llegan a nuestras manos y más cuando tenemos que preparar temas de los que tenemos que hablar, estaría bueno, para eso nos pagan, digo yo. Y por tanto, sí que habla este estudio, está realizado, por cierto, por el Servicio de Arquitectura y de la Diputación Foral de Álava, y en este informe no hay lugar a las dudas, a la más mínima duda. En este estudio se habla de grandes problemas estructurales por su distribución y, obviamente, por la antigüedad de las instalaciones. Se habla de problemas de accesibilidad, de seguridad, de evacuación. Se habla de carpinterías exteriores e interiores. Se habla de instalación de la calefacción, como decía, de dimensiones de paso insuficientes. Y, sobre todo, y todo esto lleva a que el estudio de la rehabilitación supondría un coste de 24 millones de euros. 24 millones de euros. El coste establecido por Visesa para la creación de recursos residenciales para las 161 plazas con las que llegó a contar la residencia de Arana rondaría los 8 millones de euros. Es decir, la diferencia estamos hablando de 24 a 8, teniendo en cuenta que también es verdad que habría que, no solo el coste de la obra, sino que habría que añadir luego los gastos de equipamientos y demás, ¿no? Pero, hombre, estamos hablando de unas diferencias no de 20 euros, sino de
el triple de dinero, lo que nos supondría la reapertura de Arana. Por todo ello, lo volvemos a repetir, algo que ustedes ya lo sabían cuando presentamos la moción, sabían que no la compartíamos, sabían que les dábamos voz en este pleno porque lo considerábamos muy importante, pero que obviamente no íbamos a compartir ese primer punto porque no lo hemos hecho. Por lo tanto, no podemos apoyar la reapertura de la antigua clínica Arana, pero sí que estamos obviamente encantados de que puedan ustedes traer aquí al resto de los grupos su posición y que el resto de grupos, como nosotros, se puedan posicionar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Abrera Asturiandrea. Hay una enmienda presentada por el grupo Podemos y, por lo tanto, corresponde ahora a su intervención. Señor Cerezuela. Sí, gracias. En primer lugar, darles la bienvenida e intentar utilizar este espacio para que quede clara la postura, cuanto menos, de Podemos a nivel municipal. Creo que postura, además, manifestada unas cuantas veces. Vamos a ver, estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en que es necesario abordar este tema. Estamos absolutamente de acuerdo con ustedes que los servicios tienen que ser públicos y de calidad. Estamos absolutamente de acuerdo con ustedes que la privatización en los últimos años de los servicios es horrible, porque prima a unos, a quien puede pagarlo, contra otros, quien no puede. Entendemos que las personas mayores que han estado toda su vida cotizando tienen absoluto derecho a unos servicios públicos y de calidad. Y en eso trabajamos y en eso estamos. En eso trabajamos y en eso estamos. En todo eso coincidimos con ustedes. En todo eso. En lo que no coincidimos es en el modelo. Y no es porque seamos ni más listos ni más tontos, es porque leemos y intentamos enterarnos e intentamos consultar. El modelo de macro residencia no da resultado, no da un buen resultado. Y no lo digo yo, consulten ustedes a los expertos. Lo que se pretende es ni más ni menos que la persona siga en su entorno cuanto más tiempo mejor, con los mejores de los servicios, insisto, públicos. Y que tenga de esa forma una mayor calidad de vida. Ese es nuestro empeño. Y nos encantaría sentarnos con el resto de los partidos, con ustedes y con otras asociaciones, a intentar ver de qué manera y de qué forma. Estamos hablando mucho de dinero, de que si cuesta más, que si cuesta menos, que si deja de costar. Evidentemente, el proyecto Arana, el proyecto de rehabilitar la residencia Arana, es carísimo. Es carísimo y tiene unos fallos estructurales enormes. Acaban de comentarles que al mismo número de plazas, cuánto cuesta uno y cuánto cuesta otro. Se lo acaban de decir. Eso también son informes, e informes que están encima de la mesa. En cuanto a que haya o no haya dinero, que esa es otra cuestión, o sea, se me ocurre ahora, me viene a la memoria, creo que hay un estudio del año pasado en cuanto al fraude fiscal en el País Vasco que lo cifra en 2.300 millones de euros anuales. Fíjense ustedes si habría dinero. Fíjense ustedes si habría dinero para dar un servicio público y de calidad. Y en eso vamos a estar y en eso nos encontraremos. Por último, tal y como ha dicho el señor alcalde, presentamos un cuarto punto que espero que tanto el resto de las fuerzas políticas como así ustedes mismos estén de acuerdo y que a nosotros nos parece de especial relevancia y que ha sido caballo batalla de este que les habla y de este grupo desde que estamos aquí, es la necesidad urgente de hacer un estudio, un análisis hecho por expertos sobre la que se nos viene encima. Porque si a día de hoy es cierto que tenemos un problema, no les quiero ni contar con la curva demográfica, la que se nos viene encima dentro de 10, 15 o 20 años. Y si no empezamos a trabajar y empezamos a trabajar desde ahora, lo que hoy es un problema que se puede solucionar, dentro de 10, 15 años va a ser un problema que no va a tener solución.
Y ahí sí, quien no pueda no se lo va a poder pagar. Y es nuestro empeño que eso no suceda. De nuevo les reiteramos y les invitamos a sentarnos y hablar. Pero a sentarnos y hablar no sobre imposiciones, sino sobre soluciones. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Cerezuela jauna, orain alderdi, barkatu, irabaziren txanda, Fernandez jauna, zurea daitza. Sí, mi esker, eta ongetorri guztioi. Bueno, creo que me he quedado solo en la defensa de la moción original. Nosotros vamos a mantener la misma línea que mantuvimos en juntas generales y mi grupo, como ya expuso en esa ocasión y manifestó en la comisión y manifestamos en este pleno, compartimos la necesidad de la reapertura del geriátrico de Arana. Se ha hablado de deficiencias y de plazos, de los 22 meses y 24 millones. Desde nuestro punto de vista también sea necesario, porque entendemos que se puede realizar por fases y en una menor cuantía el proceso, y por lo tanto pues estamos a favor de la moción original que plantea en este caso el turno popular y la vamos a apoyar. Mila esker zuri, Fernando jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, López de Munain jauna, zurea daitza. Gracias, alcalde. Bienvenidos a los ciudadanos que hoy participan en el turno popular. Vamos a ver. Hay una ley de servicios sociales, hay un decreto de cartera que lo desarrolla y el decreto de cartera marca muchas cosas, Marca de quién son las competencias. Las residencias no son ninguna competencia del ayuntamiento, son competencias todas de diputación. Marca unos ratios para cada uno de los servicios que vamos a dar, que tenemos que dar las instituciones, con lo cual ya está marcado qué necesidades hay y qué tenemos que tener para dar respuesta a esas necesidades, tanto en residencias como apartamentos subterráneos, en todo. Eso ya está, ese trabajo está hecho, lo ha hecho el Gobierno Vasco para hacer el decreto de cartera, con lo cual ahí nada tenemos que, perdón, nada tenemos que decir. Se habla de la residencia de Arana. Bueno, eso también se hizo. No sé por qué, volvemos. En la época estaba Covadonga Solagure, me parece, como diputada de Bienestar Social en Diputación. Se hizo el estudio, los equipos técnicos hicieron el estudio entre Arana o otra cosa, y al final concluyeron que era mucho mejor, más rentable, por todos los problemas arquitectónicos y de accesibilidad y tal de Arana, hacer una en Avechuco, y la hicieron en Avechuco, o sea que eso ya está. O sea, no vamos a volver otra vez a ver si es más rentable rehabilitar Arana que hacer otras cosas. Ya se hizo y por eso se tomó esa opción, y se trasladaron a las personas que había en Arana a Avechuco. Nosotros no tenemos que tener, digo, como ayuntamiento, ninguna plaza de residencia. Así nos lo dice el decreto de cartera. Por lo tanto, no tenemos que tener ninguna plaza de residencia. Eso por una parte. Y luego por otra parte, la relación entre instituciones, hombre, hay que tener un mínimo de respeto. Estamos negociando el decreto de cartera, estamos negociando qué es lo que les trasladamos, qué es lo que nos trasladan, para adecuarnos a lo que nos mandata ese decreto. No podemos ahora ir y decir, oye, y tienes que hacer tantas plazas o tantas residencias o arreglar Arana. O sea, si estás diciendo que es mío porque así me lo deja el decreto de cartera y me lo mandata, y tú te quedas, yo no te voy a decir cuántas plazas tienes que tener de esto, otro o de aquello que te mandata el decreto de cartera. La autonomía de las administraciones, tal. Si diríamos que es una administración a la que no hay acceso, ¿qué va? Si el control de la diputación está en juntas generales. En juntas generales todos tenemos representación. Que se debata ya. Que ellos allá le planteen al Gobierno de Diputación lo que ha de hacer o no tiene que hacer, o lo que consideren. Pero no puede ser que nosotros, negociando el traslado, a la vez estemos diciéndole lo que tiene que hacer y no tiene que hacer en su competencia. Crear más plazas, crear menos plazas, arreglar Arana. Ella sabrá cómo cumple el decreto con los ratios, ella sabrá cómo dar respuesta a las necesidades en esto que es competencia exclusiva de ellos. Las residencias no es nuestra. Sí les puedo decir que, con respecto a las dos plantas de San Poncio, que ha sido una cuestión histórica, bueno, ya ha estado en la residencia de San Poncio, ha estado un equipo de arquitectura de Diputación, porque están planteándose a ver si es rentable o si económicamente es interesante arreglarlas. Parece, por lo que me va llegando, aunque oficialmente no hay ninguna postura, parece ser que sí,
y que Diputación estaría dispuesta a arreglar esas dos plantas y aumentar en 50 plazas aproximadamente la capacidad que tiene Residencia de San Prudencio. Yo no sé si con los ratios, con las plazas que tiene Diputación, con las que va a llevar y más las que va a crear en San Prudencio, cumple la cartera. No lo sé, ella sabrá. El Ayuntamiento no nos vamos a poner a hacer estudios de servicios y de necesidades y de lo que hay y lo que no hay en algo que no nos compete. Bastante tenemos con hacerlo en lo que nos compete y dar respuesta a lo que nos exige el decreto de cartera. Por lo tanto, yo creo que esta enmienda está aquí fuera de lugar, esta moción, digo, está fuera de lugar. No es el espacio, han de ser juntas generales que son los que tienen que controlar a Diputación en lo que hace, no hace y cómo lo hace. Y allá hablen ellos con los datos que dispongan. Nosotros no disponemos de esos datos porque dentro de dos meses ya no va a ser nuestra competencia, ¿verdad? Eso por una parte. Con lo cual no veo ningún sentido que estemos hablando aquí de este tema una vez más. Después, en la enmienda que presenta Bildu a su moción, decirles que yo creo que toda la justificación que hacen en su moción y en la enmienda yo creo que está hecha precisamente para defenderla y hablarla en juntas, porque incluso las 500 plazas de las que hablan no son plazas que sean necesarias en Vitoria, son plazas que son necesarias en la provincia. En la provincia, aunque usted dice, en Vitoria. Con lo cual, parece que está diseñado todo para hacerlo allá y se lo traen aquí. Yo creo que flaco favor nos haríamos si nos metemos en lo que no nos compete. Iríamos en contra del espíritu de la ley y del decreto cartera, que lo que pretende es repartir competencias y cada uno asuma las suyas. Y flaco favor haríamos diciendo a una institución con la que estamos negociando cómo asumimos cada uno de nosotros las competencias, meternos y decirle cómo tiene que hacer o qué tiene que hacer para llevar adelante una de sus competencias. Con lo cual, yo creo que en este caso, lo que plantea el turno popular, lo que plantea la moción y lo que plantea la enmienda, no tiene sentido que aquí estemos hablando de eso en este momento. Hace 3 años igual sí, porque entonces no estaban definidas todavía las competencias. En este momento creo que ha de ser Diputación y el órgano de control, que será las Juntas Generales, la que tenga que controlarle si tienen plazas suficientes, si cumple el ratio, si tienen la calidad suficiente, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, señor López Munain. Ahora en Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Agirre Anderea. Eskerrik asko, Alkatella una. Bueno, eguardión y agradecer a Guillermo su presencia aquí y al resto de los componentes de las diferentes asociaciones. Y bueno, yo voy a recalcar un poco el apoyo a lo que ha dicho en estos momentos anteriormente a mí el señor López de Munain, pero también el agradecer, ¿no?, también porque las asociaciones que están aquí presentes este interés, ¿no?, bueno, pues por la ciudadanía, por los recursos y por esa preocupación que pueden tener, evidentemente, para dar una cabida de más recursos a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, incluso a una parte la compartimos, por supuesto, nuestro grupo y el equipo de gobierno, ¿no? Pero sí que es cierto, y como bien se ha comentado aquí por los diferentes grupos intervinientes y el señor López de Munain, yo creo que el decreto de cartera de prestaciones de servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales de octubre del 2015, como el señor Pérez ha dicho, marca muy claramente las competencias. Estamos aquí en el Ayuntamiento, tenemos un trabajo discreto y coordinado también con la Diputación, lo vamos a seguir haciendo, y que realmente eso es lo que marca y es donde se tiene que establecer el diálogo entre las administraciones. Entonces, aquí sí que es verdad que todo el ámbito asistencial, usted lo sabe, señor Perea, efectivamente va a ser marco de negociación con Diputación y va a ser de allí donde se van a establecer, y nosotros, pues evidentemente, no sabemos, y ellos tienen la potestad y van a saber qué prioridades tienen, qué es lo que van a realizar, qué es lo que pueden hacer, qué otros modelos quieren establecer. Es más, sí que en las distintas comisiones han hablado de otros modelos, presupuestos, etcétera, ¿no? Yo sí que, en la línea de lo que dice el Grupo Socialista, opinamos así. Vamos a respetar esas competencias y, bueno, que realmente es ahí donde quizás ustedes tienen que seguir o si quieren continuar con sus manifestaciones, pues en el ámbito foral, que es donde se van a desarrollar lo que resulte del ámbito de residencias u otros modelos de servicios sociales. Eskerrik asko.
Eskerrik asko Agirre Anderea, orain Alderdi Popularraren txanda, Domaika Anderea. Sí, muchas gracias, señor Urtaran. Buenos días a todos, a todas. Dar la bienvenida, como no podía ser de otra forma, a los representantes de la Iniciativa Social por la reapertura de la Residencia de Arana. Y, bueno, mi grupo va a ser muy breve porque, en realidad, bueno, nuestra posición está fijada en una moción que ya se debatió el 24 de febrero de 2016 en un pleno de Juntas Generales y fue una iniciativa aprobada por unanimidad de todos los grupos allí presentes, donde se marcaba una serie de hitos o un itinerario a seguir por parte de la Diputación Foral de Álava respecto a la cobertura de plazas residenciales en el territorio histórico de Álava, conforme al mapa de necesidades sociales de este territorio. Por lo tanto, ahí quedaba muy clarificado un poco cuáles eran pues ese itinerario que tenía que surgir por parte de la Diputación con esa unanimidad de todos los grupos allí presentes, los grupos junteros. Por lo tanto, nosotros entendemos que este no es el foro adecuado para esta moción, sin perjuicio de que estamos encantados de que vengan todo tipo de iniciativas a este pleno, como no podía ser de otra forma, pero sí que nos gustaría mostrar nuestra perplejidad por esta situación surrealista que estamos viviendo en esta mañana de hoy, de traer una moción con turno popular, que luego el propio grupo de la iniciativa se autoenmienda, con el consiguiente, bueno, entiendo malestar por lo que me ha trasladado a mí el portavoz de la plataforma, porque yo quería saber de qué íbamos a hablar hoy, si de la Residencia de Arana o de la Residencia San Prudencio. De cualquier cuestión yo estoy encantada de hablar, no tengo ningún, mi grupo tiene ningún problema, pero nos parece que este pleno sea el escenario de las conversaciones entre una iniciativa y un grupo municipal, pues nos parece poco serio, porque esas conversaciones se conocerán por las partes, pero el resto de grupos veníamos a hablar de lo que en principio decía la moción, ¿no? Por lo tanto, sin ningún problema, es un ejemplo más de lo surrealista que es este pleno de este ayuntamiento, pues bueno, algo que dejamos como anécdota, pero bueno, en cualquier caso yo creo que lo lógico hubiese sido pues o bien derivar esta moción a Juntas Generales, o bien el grupo proponente plantear su moción, la suya, la original, y en su caso esta iniciativa haber planteado el turno popular si hubiese querido participar en este pleno para hablar de lo que les hubiese parecido oportuno. En cualquier caso, pues nosotros tenemos la posición fijada en el ámbito competente, que son las Juntas Generales de Álava, y allá nos remitimos. Gracias. Gracias a usted, señora Domaika. Segundo turno para, en esta casa, la parte popular. Aproximadamente 5 minutos, señor Perea, cuando usted quiera. Vale. Bueno, en principio, el turno popular, por definición, es turno popular, al margen de que los grupos políticos quieran hacer enmiendas, incluso quieran hacer enmiendas de cambio del primer punto, el segundo, el tercero. Ahora nos acabamos de enterar que Podemos tiene otra enmienda, la ha expresado aquí, no teníamos ni idea. Pero bueno, yo creo que lo primero que hay que respetar es el turno popular, y aunque todavía legalmente el turno popular no puede presentar directamente una moción porque todavía no está aprobado el reglamento, eso es lo que ha sido siempre y debiera de ser. Y los grupos políticos, por ética, tienen que respetar esa, al margen de que lo hayan comentado o no, tienen que hacerlo. Pero bueno, dicho esto, me parece importante decir, bueno, recordar este tema, que el PP cerró concretamente en el 2014 la Residencia de Arana, que era un geriátrico en ese momento, un geriátrico y un psicogeriátrico. Después de 2 años de promesas, claro, el señor Pello hace su lectura. Aquí todo el mundo hacemos nuestra lectura, eso es evidente, ¿no? Pero está claro que se hizo un informe que costó 245.000 euros y que ese informe no está resuelto. No está resuelto porque había un mapa de los servicios sociales de Araba del 2011 que decía que la residencia era uno de los de Arana, era uno de los equipamientos. Y los trabajadores manifestaron que se sintieron obligados, engañados, porque se les había prometido, como públicamente apareció, la reforma. La Diputación, por parte, en el caso concreto del PP, ofertó el edificio, eso nos lo dijo la Beatriz Artolazábal, al Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco le respondió que eso no era un tema sanitario, que eso era un tema de servicios sociales y que la competencia era la Diputación. Punto, hasta ahí. Curiosamente, la mayoría estáis de acuerdo, en este caso concreto el PP, PNV, PSE, Bildu, de que este edificio no se reforme. Y esta postura unánime les convierte a ustedes en responsables del incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, que sí hay un decreto de cartera y habrá un acuerdo de no sé qué, pero lo que hay que cumplir es la Ley de Servicios Sociales, que entra en vigor el 1 de enero del 2017, y no están poniendo mecanismos para que se cumpla. Claro, lo que están haciendo es trampas en el solitario. Decreto tras decreto, van variando la ley. Ni legitimidad ni legalidad para hacer lo que estáis haciendo. El edificio principal
para unas 100 plazas es de obligada conservación escritural, lo hemos dicho. Y estáis teniendo un gesto importante, un gasto importante con el tema de la empresa de seguridad que está cuidando el edificio. Y el deterioro del edificio se puede producir. Les pedimos que hagan un edificio con una reforma de 3 fases a 8 millones. No hace falta ni tirar siquiera el edificio de atrás. Se cierra y no hace falta tirarlo, no hay un costo. Estamos hablando de los dineros que cuesta el total, pero se hacen trampas. Se hacen trampas. Se puede hacer un edificio perfectamente para 50 plazas con unidad de día en la primera fase, con 8 millones. Y no hagamos la comparativa de gastos de un edificio nuevo, porque esa comparativa, por ejemplo, está en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para que vean que ha habido una pérdida económica por parte de la Administración. Como dicen los sindicatos de Vizcaya, con la huelga de los jeréticos concertados, estáis creando situaciones inhumanas. Y en Gasteiz también. Situaciones verdaderamente inhumanas. Y os he dicho los que se mueren, que no es ninguna tontería. Los que se mueren en el transcurso. Y las experiencias que hay en cada una de las familias donde se produce esa situación. Yo ayer mismo me enteré que una persona que está, y digo una persona, he descubierto, pero puede haber 5, entre toda la comisión hablamos, que está en Los Arquillos, está ya en silla de ruedas, utiliza pañales, está en una situación de atención total y sigue en la residencia de Los Arquillos. Y, naturalmente, tienen la garantía de que luego le van a mandar a San Prudencio, por lo menos. No olvidemos que San Prudencio tiene 90 plazas de personas asistidas, más las 50 que se plantea son 130. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué queremos engañar a la población? Aquí hay una obligación que tiene que cumplir. Y luego las personas en su casa ya tienen narices. Ya tienen narices que las mujeres estén esclavizadas en este momento cuidando a 1.090 personas que estén esclavizadas, porque es así lo que está pasando. La propia Macunde que mandó al Ararteco lo entiende así. El informe del CES, que les dimos una copia a todos ustedes, dice eso exactamente. Que una situación que es la de la ayuda económica para atender a las personas debe ser una cuestión excepcional, no el primer elemento para realmente colocar a las personas. Y luego está sucediendo lo que está sucediendo, que el SAT está disminuyendo. Hasta un 22% del coste del SAT ha disminuido en estos últimos meses. Entonces, a ver, les estamos hablando de la residencia de Arana, pero les estamos hablando del conjunto de la ley de servicios sociales que no se está cumpliendo. Y ha habido un retroceso desde el 2012. Y además, curiosamente, los presupuestos de Diputación, bueno, nosotros estaremos en los presupuestos de Diputación y el Gobierno Vasco para presentarles enmienda para que cumplan la ley a 1 de enero del 2017. Ya lo hicimos el año pasado y ya se nos negó esa posibilidad. Ustedes verán lo que hacen, pero luego vamos a seguir peleando para que garanticen a todas las personas mayores que tienen una situación de dependencia, les garanticen sus derechos, los legales. Por lo menos los legales. Y luego ya nos veremos, aunque sean los tribunales, ya nos veremos. Porque en principio el edificio estructural de Residencia de Arana lo tienen que conservar. Y está preparado para hacer unas funciones determinadas. Y no hagan trampas cuando hablan de las reformas que hay que hacer en el geriátrico de Arana, que todos tenemos el documento. Yo les he leído la parte que considero que es importante. No quiero entrar en florituras. Pero lo que han entrado ha sido en florituras. No tienen razón. No tienen razón. El edificio perfectamente se puede readaptar, sobre todo el noble, se puede adaptar, y eso lo dicen los dos arquitectos de Diputación. Y por lo tanto, en 8 millones se puede hacer perfectamente el edificio si ustedes tienen voluntad política, pero que han demostrado aquí que no tienen. Y en cuanto a que este es el sitio o no es el sitio, nosotros le estamos pidiendo una moción que pidan a la Diputación que se atienda a los servicios de Gasteiz. Y ustedes, todos los que están aquí, son competentes para velar por los derechos de las personas mayores, mujeres y hombres, que tienen en este momento la necesidad de ser atendidos. Mirasker. Eskerrik asko zuri, Perea Jauna. Turno del grupo proponente, señora López de Abrasturi. Sí, muy brevemente, porque, como decíamos, no es la primera vez que hemos hablado del tema. Señor Perea, respetamos, por supuesto, el turno popular. De hecho, les hemos facilitado que estén aquí, pero lo que tienen que respetar ustedes también es nuestra posición política. Por tanto, si como esto ya le parezca raro a la señora Domoica o no, lo más noble es hablar de las conversaciones que hemos tenido, y no es ninguna sorpresa nuestra actitud, pues bueno, dejarlo encima de la mesa no creo que sea nada malo, al contrario, ¿eh? Entonces, como les decíamos, no compartimos ese primer punto. Por supuesto, vamos a mantener la enmienda,
porque es lo que hemos defendido una y otra vez, tanto en el Ayuntamiento como en Juntas Generales, y lo que habíamos acordado también con el Turno Popular, que nosotros íbamos a mantener nuestra postura política, es lo que debemos hacer, y precisamente porque nos basamos también en esos informes técnicos y también en los objetivos que quiere lograr Euskal Herria Bildu en servicios sociales. Y, como le decía, nos hemos leído muy bien los informes, señor Perea, y no podemos cambiar nuestra opinión porque es que es así. Seguimos basándonos en los informes técnicos que hay en Diputación y eso es lo que dice. Con 24 millones podemos hacer, si hacemos un cálculo muy fácil y que ustedes, estoy segura que también han hecho, se puede conseguir 3 veces esas plazas que están estimando ustedes. Por lo tanto, mantenemos la enmienda. Perdón, quería la enmienda de Podemos, señor Zarzuela, se me ha ido antes. Hablar del tema. Yo creo, sinceramente, que parte de lo que usted habla ya está realizado, pero la verdad es que no tenemos ningún problema en por lo menos abstenernos. No, tampoco sería un no, porque sí que creo que la cartera de servicios ya está en vigor desde la fecha de su aprobación y usted habla de eso y se habla también de la elaboración de un plan estratégico, de un mapa que en realidad está aprobado en julio y sí que nos hemos posicionado en contra de esos resultados porque de alguna manera creemos que maquilla los datos. Por tanto, no es que estemos en contra, pero sí que nos abstendríamos en ese punto por mantener un poco la posición que hemos venido manteniendo también desde el grupo juntero y en relación a esos datos que han salido de ese estudio realizado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Abrasturi Andrea, orain Podemos en txanda. Sí, gracias. Empiezo por el final en relación a los datos que comentaba la señora Diltri. Comentar un par de cosas. Creo que no contemplan que son parciales, que no contemplan todos los factores y que, desde luego, lo que no contemplan son factores exógenos. O sea, quien entienda que la crisis, famosa crisis, se ha pasado, es que o no lee la prensa, o no ve, o no quiere ver. Insisto, a 10, 20 años, los datos demográficos, la curva demográfica está ahí, y si no se toman medidas ahora, y si no se invierte ahora en eso, ojalá me equivoque, pero estoy por asegurarle que si no se hace un estudio exhaustivo, no por razones, sino por peso científico, el precio que vamos a pagar en Vitoria-Gasteiz va a ser altísimo en 10, 15 años. Altísimo. Y me avergonzaría, de esto sí me avergonzaría como político, el no empezar a poner piedras ahora de lo que va a pasar, de lo que todos y todas sabemos que va a pasar en unos años. Eso por un lado. Por otro. Razones hay tantas como seres humanos. Y razones de partidos políticos hay tantos como partidos políticos. Tantos. Pero hay cosas que o se quieren entender o no se quieren escuchar. Lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por mí. He dicho en mi primera intervención que mi partido apuesta, y creo que en el tiempo que llevamos ha quedado meridianamente claro, pero meridianamente claro, a quien quiera entender, que apostamos por lo público y por lo de calidad. Que denostamos la privatización de los sectores públicos. Y creo que es claro. Y creo que estamos abiertos, y aquí creo que lo hemos demostrado en este año y pico que llevamos, a consensuar y a trabajar juntos, entre todos, por llegar a acuerdos que sirvan para que esos servicios públicos se garanticen. Lo que jamás vamos a hacer es intentar imponer una razón, la nuestra, más allá de la discusión política. Y eso también lo tenemos claro. Gracias. Eskerrik asko. Turno al Grupo Socialista, señor López de Munain. Bien, vamos a ver. El decreto de cartera es el desarrollo de la ley, no es algo que cambie la ley.
lo que dice la ley, luego hay que verlo a la práctica, y es lo que ha hecho el señor Perea. Yo no creo que, yo conociendo como cojo la ley y el decreto, yo no veo que haya contradicciones, que en un sitio sea una cosa y el otro lo modifique. Bien. Yo no entro en si hay que arreglar el edificio, no hay que arreglar, o es conveniente, o se puede utilizar para teatro. Yo digo que eso es competencia de Diputación y que, por lo tanto, el Ayuntamiento ahí no entramos. Y que Diputación tiene su propio órgano de control, que serán juntas. Y que ya tenemos representación todos los grupos políticos, con lo cual yo no me posiciono, porque no tengo datos, yo no conozco el edificio, no tengo informes recientes, no lo sé. Es cuestión de Diputación. Lo único que le digo es que ya en Diputación hubo un momento en el que eso se valoró y se optó por hacer la residencia Bechuco, no por arreglar el edificio. Con lo cual yo entiendo que Diputación valoró los informes y todo lo que tuviera sobre la mesa y los costos y los costes y no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé por qué dice que estamos engañando a la población. Porque dice que estamos engañando a la población e inmediatamente argumenta con la ley de dependencia y con la aplicación de la ley de dependencia, que no es competencia de este ayuntamiento. Nosotros ni valoramos a los ciudadanos o ciudadanas para ver qué nivel de dependencia tienen, ni les ofrecemos servicios ni les atendemos. O sea, nosotros atendemos a los no dependientes. Todos los dependientes, otra vez volvemos a lo mismo, son de Diputación. Con lo cual, si hay problemas o se está aplicando bien o se está aplicando mal, será allá donde hay que hacerlo. Que tenemos una responsabilidad, sí, pero lo estoy diciendo. Estando negociando el traspaso de servicios, no tiene ningún sentido que a la vez yo vaya a tirarle las orejas a Diputación y a decir lo que tiene que hacer. Vamos a, las relaciones entre instituciones son de absoluto respeto y de que cada uno tiene que ver, y más en este momento en el que estamos negociando cómo aplicamos el decreto de cartera y cómo cada uno asume lo que le compete y cómo lo hace y no lo hace. Por lo tanto, no sé por qué me dice que, porque dice que estamos engañando y nos habla de la ley de dependencia y la aplicación, que nosotros, como digo, no tenemos nada que ver. Usted parece que apuesta por que hay que, a las personas cumpliendo una edad, a la residencia, porque dice muchos mayores. Yo le digo que los congresos de tercera edad, los gerontólogos de este país y de Europa y están diciendo que lo que hay que hacer es todo lo posible por no sacar a las personas de su entorno, que tenemos que poner, y es en donde estamos, ayuda a domicilio. Nosotros estamos ampliando la alimentación que llevamos a los domicilios de las personas mayores, una serie de medidas para poder mantener el máximo posible a las personas en su domicilio. No porque sea más caro o más barato para la sociedad, sino porque es muy desgarrador decirle a una persona con 70 años, coge toda tu vida en una maleta y vete a una habitación de 10 metros cuadrados a una residencia. Y tú que has sido independiente toda la vida, y tú que has decidido cuándo comes, cuándo te levantas, cuándo te duchas, cuándo tomas la medicación, en el momento que te pases el umbral de la residencia, ya no decides nada de eso. Como no puede ser de otra forma, una residencia donde hay 100 personas, tendría que haber unas normas, y te dirán cuándo te levantas, cuándo desayunas, cuándo comes, y qué días a la semana te toca la ducha. Eso es un desgarro para una persona que ha sido independiente, autónoma y que ha sacado adelante una familia y que ha tenido hijos. Es un desgarro. Por lo tanto, lo que nos dicen los gerontólogos es que hay que rechazarlo lo máximo posible, que tenemos que poner los máximos servicios para mantenerle en su propio entorno, en su barrio, en su casa, en su domicilio, con sus amistades, con sus vecinos, porque el otro, pues, es un mal menor o un mal necesario en algún momento cuando ya efectivamente esa persona está en las condiciones de que no puede vivir de forma autónoma. Usted, por lo que parece, plantea crear muchas plazas de residencia porque eso es muy bueno, porque eso hay que hacer. Pues hay quien dice que no es tan bueno, pero que claro, hay momentos ya que no nos queda más remedio que poder utilizar ese servicio cuando no hay otras alternativas, cuando no hay apoyo o no hay capacidad para dar apoyo por parte de la familia o lo que sea. Es en lo que estamos trabajando, apoyándonos en los informes técnicos, apoyándonos en lo que nos dicen los investigadores y por donde nos dicen que hay que ir y por donde tenemos que ir con el envejecimiento de la población y con las diferentes enfermedades que van surgiendo como consecuencia de esta ampliación de la vida y como consecuencia de poder ofertar la mejor vida posible en aquel tiempo que reste a estas personas, a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ahí estamos trabajando y yo creo que ahí es donde estamos haciéndolo bien
y yo, que estoy al frente en este momento del Ayuntamiento, tengo la conciencia muy tranquila porque creo que estamos haciendo lo mejor posible para los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Eskerrik asko zuri, Lope de Munain jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko. Yo, bueno, muy brevemente, no quiero hacer mención al edificio del antiguo geriátrico de Arana, porque yo creo que ya se ha comentado todo, también a nivel de los recursos, a nivel un poco de lo que se ha dicho del papel del ayuntamiento, ¿no? Pero sí que enmarcando, yo creo que es importante, de cara un poco también a lo que Guillermo has comentado, muy brevemente señalar que el mismo decreto de cartera de prestaciones, no solamente a nivel competencial, que antes he comentado algo, y que se ha explicado además lo que se hace el ayuntamiento y la labor que se está haciendo desde el departamento, solamente quiero señalar algo que me parece muy importante, porque se habla de ayuda a domicilio y se habla de residencias, estamos hablando también de nuevos modelos, incluso Diputación está hablando de nuevos modelos, pero aquí se señalan que recursos, y leo textualmente el artículo 5 de la competencia para la provisión de las prestaciones y servicios de la cartera de prestaciones de servicios, donde marcan los servicios y las competencias que, por un lado, está el Gobierno vasco, no me voy a detener, los ayuntamientos serán los competentes en la prestación de todos los servicios de atención primaria, hablamos de la coordinación que estamos haciendo, de lo que el señor López de Munain está trabajando, y las diputaciones forales serán competentes para la provisión de los servicios de atención secundaria del catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como de la prestación de asistencia personal, muy interesante, que mi afán es de que yo creo que mucha gente lo conoce, pero que hay que recalcarlo, ¿no? Porque también incide muy directamente en las personas dependientes, en personas muy enfermas y en personas mayores, en su domicilio, así como de la prestación para cuidados en el entorno familiar, que lo ha mencionado, pero también es compatible con residencias, con cortas estancias, también es compatible con ayudas a domicilio y también de las prestaciones o ayudas para la adquisición de prestaciones tecnológicas o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia. Hay todo un mundo de ayudas técnicas, hay recursos para la vida independiente que quizás son un poco nuevos y que también hace falta ir explorando, valorando y poniéndolos en práctica, ¿no? Y todas las administraciones públicas vascas serán competentes para la provisión de la prestación vinculada al servicio, que la señora López de Aberasturi también ha señalado y también es importante. O sea, simplemente quiero recalcar que están, hay recursos sociales, no me voy a meter en que desde luego no haya que haber residencias, macro residencias, van por otros modelos, efectivamente, como se acaban de decir, también las nuevas líneas de actuación en gerontología, pero estos recursos que están en las diputaciones forales y que se coordinan también con el resto de administraciones e instituciones vascas, creo que es importante también que se conozcan y que, bueno, y que se valoren su uso porque realmente ayudan a la práctica de las personas mayores. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Agirre Anderea. Orain bukatzeko Alderdi Popularren txanda ez du parte hartuko, beraz, bozkatzera goaz. En primer lugar, tenemos la enmienda de sustitución que presenta EH Bildu al primer punto de la moción sobre la apertura de la residencia de Arana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto a favor de EH Bildu, Podemos e Irabazi. El voto contrario, tú te has abstenido, el voto contrario del Partido Popular y del Partido Socialista y las abstenciones. A ver, vamos a repetir porque es que me ha parecido que ha habido en algunos momentos varias manos levantadas de forma diferente. Vale, entonces vamos a proceder, si no les importa, vamos a proceder otra vez a la votación. ¿Votos a favor? Bella abstención. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, entonces, ahora queda aprobado con el voto favorable de EH Bildu, el voto contrario de Podemos, el voto contrario del Partido Socialista y las abstenciones de PP, PNV e Irabazi. Ahora, procede a votar la enmienda de adición que presenta el Grupo Municipal de Podemos a la moción original. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable del Grupo de Podemos e Irabazi, el voto contrario de los grupos nacionalista y socialista y las abstenciones de EH Bildu y del Partido Popular. Y ahora procede la votación de la moción original, teniendo en cuenta que el primer punto
ha sido modificado por la enmienda de sustitución presentada por el Grupo de H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, hay que... Hay 9-9. No, Carlos está allí. Hay un empate, hay que repetir la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Hay, por lo tanto, un nuevo empate. Señora Secretaria General, ¿es necesario el voto de calidad del presidente o, en este caso, puede decaer porque no ha habido ni mayorías ni de un tipo de otro? Si el alcalde desea que la propuesta prospere, obviamente tiene que ejercer su voto de calidad. Si no lo desea, pues puede optar por votar o por simplemente no hacerlo. En este sentido, bueno, yo evidentemente no quiero consultarlo porque en algunas ocasiones se apela al voto de calidad del presidente, cosa que no debiera de ser, pero bueno, también está ahí. Y en este sentido, lo que sí que quiero dejar claro es que yo, evidentemente, en este caso, voy a seguir manteniendo la posición de mi grupo, pero que también quería aclarar, si es necesario, también este tipo de situaciones, apelar al voto de calidad del presidente. A ver, el resultado es idéntico. Es decir, si el presidente ejerce su voto de calidad en contra, es igual que si no lo ejerce. Pueden hacer ustedes la interpretación que prefieran. Queda, por lo tanto, muchas gracias, señora presidenta. Es una cuestión que también se ha preguntado alguna vez en la Junta de Portavoces y por eso también se quería dejar constancia en el pleno de hoy, que no siempre es necesario aplicar ese voto. No obstante, decae la moción presentada por el Turno Popular y en este caso también por el Grupo EH Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Despedimos. Yo les pido, por favor, salgan de la sala, señor Perea. Salgan de la sala antes de que tengamos que... Despedimos al Turno Popular y pasamos al siguiente punto del orden del día. El undécimo sobre decretos, relación de decretos de alcaldía, resoluciones de los concejales. ¿Alguna cuestión al respecto? No hay cuestiones. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El último, décimo segundo, sobre ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Sí, señora Comerón. Yo tengo una pregunta que realizar. Bueno, a lo largo del transcurso de este pleno hemos podido tener conocimiento de una nota de prensa que se ha enviado desde su gobierno, en el que notificaban el hecho de que en la Junta de Gobierno de hoy mismo se había producido la aprobación del expediente de convenio con Udalvilcha, con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco y con los votos en contra del Partido Socialista. No valoraré ahora, ya tendremos tiempo de valorar el por qué se aprueba un expediente con votos contrarios, negativos, que nunca había ocurrido, o por qué no se atendió a la petición que realizó este grupo el día anterior. Pero sí le quiero realizar una pregunta muy concreta, ya que todavía no hemos podido tener acceso a ningún documento de ese expediente. Estoy convencida de que me podrá adelantar en el día de hoy, dado que lo acaba de aprobar, cuáles son los informes jurídicos y técnicos que están incluidos dentro del expediente de aprobación de ese convenio con Udalvilcha. Esos informes jurídicos y técnicos que avalan, primero, que estos cuatro estudios y este torneo de rugby que hemos podido entender, o sea, que hemos podido ver en un medio local, que es lo que justifica ese convenio y esa cuantía de 110.000 euros, que esos proyectos son prioritarios y una necesidad para Vitoria-Gasteiz, por qué esos proyectos no se pueden llevar a cabo por medios propios y, por tanto, con un menor coste, con coste cero añadido, por qué no se ha sacado a concurso, en el caso de que no se pudiera hacer con medios propios, un concurso abierto para que cualquier asociación o cualquier empresa, o dependiendo de cómo se hubiese trasladado, pudiera llevar a cabo esos proyectos. Y, en última instancia, y la pregunta concreta es por qué, o sea, qué informes jurídicos y técnicos avalan la decisión de que lo oportuno y lo legal es dar a dedo 110.000 euros a la Asociación Udalvilcha, como se ha aprobado con el voto del señor Urtaran. Mire, señora Comerón,
A ustedes les eligieron los vitorianos y vitorianas para que trabajaran de forma positiva y constructiva por la ciudad. Llevan 15 meses o algo más todavía sangrando de una herida que no cierra y que no hace más que poner palos en la rueda del avance de esta ciudad. Ustedes solo se preocupan de buscar líos, conflictos y ruido en este ayuntamiento. No he visto en estos 15 meses, por su parte ni por la parte de ninguno de sus compañeros, ninguna actitud positiva y constructiva para sacar adelante proyectos de ciudad. Y hay otra cosa que también le quiero decir. Lo que nos diferencia a los vascos de otros muchos es que cumplimos la palabra dada. Somos gente de palabra. Yo tengo un acuerdo presupuestario en el que se recogen una serie de partidas que estoy comprometido a cumplir, porque cumplo la palabra dada. Y, por lo tanto, las dudas que puedan surgirle al respecto de este o de otros expedientes las consulta cuando esté en su información. Desde luego que yo no le voy a dar ahora ninguna más dato concreto del que está usted pidiendo, que no lo hace más que para intentar enredar, como han hecho durante todo el día de hoy y durante habitualmente toda la legislatura, cuando ustedes no gobiernan. Los vascos somos gente de palabra. Y si hay un acuerdo en un presupuesto, se cumple. Ya sé que ustedes no lo son. Y ya sé que ustedes, los acuerdos presupuestarios, no lo cumplen. No lo cumplen. Pero nosotros sí. Por lo tanto, no sé por qué se sorprende, no sé por qué se sorprende cuando lo único que estamos haciendo es cumplir con un presupuesto que acordamos en el mes de enero. Tenga usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, efectivamente usted ha empezado recordando que somos la mayoría de somos el grupo mayoritario en esta ciudad, que representamos a la mayoría de esta ciudad y efectivamente representamos al mayor sentimiento donde se discrepa. Bueno, los datos son objetivos. Somos el grupo mayoritario y representamos como nadie la voluntad de los vitorianos. No, tranquilos, tranquilos. No se preocupen ustedes. Que esto se ve muy claramente con el rechazo que hay a esta partida por parte de los vitorianos, incluso en el propio gobierno se vota en contra de este expediente, cosa kafkiana, cosa que nunca antes se había visto en esta ciudad. Vemos cómo la transparencia brilla por su ausencia, señor Urtaran, por impedirnos decir ahora mismo qué expedientes están armando qué informes están armando este expediente. Usted dice que no hay ningún problema y que ya tendremos tiempo para verlo el lunes. Yo le digo que no tenemos serias dudas jurídicas sobre que esos informes puedan avalar la decisión de dar a dedo 110.000 euros a una asociación. 110.000 euros a dedo. Y creemos, sinceramente, que tenemos serias dudas jurídicas de que eso se pueda hacer así. Efectivamente, nosotros somos vascos de palabra. Y dijimos, cuando ustedes aprobaron el presupuesto, que íbamos a hacer todo lo posible para que esa subvención no se llevase a cabo, para que no se regalase 110.000 euros de los vitorianos a ese proyecto que usted defiende y que pone como prioritario cuando no hay dinero para otras muchas cosas, como usted reconoce. Somos gente de palabra y vamos a trabajar para que no se lleve a cabo este convenio. Y por eso ya le anuncio que vamos a pedir una comparecencia extraordinaria para que dé todas las explicaciones y que nos enseñe todos los informes jurídicos y técnicos que avalan la decisión de dar a dedo 110.000 euros a esta asociación, con lo que nosotros entendemos que ha sido cubrir el expediente de un torneo de rugby y cuatro estudios que, insisto, tendremos tiempo para poder debatirlo. Nos apena que usted, que su forma de que su respuesta hoy aquí haya sido opaca y haya sido atacar de forma gratuita. Yo venía a preguntarle única y exclusivamente qué informes han hablado de eso. Y usted me dice que no me da esa información a la que tenemos derecho. Pues perfecto. El lunes espero que a primera hora tengan aprobada la Junta y la pongan a disposición de los grupos para que podamos tener acceso a ese expediente y veamos esos informes. Insisto, nos tenemos serias dudas jurídicas de que eso pueda estar bien armado. Gracias. Mire, señora Comerón, no me hable de transparencia y lo que no le voy a consentir es que usted diga que concedemos a dedo nada, porque se sigue el mismo sistema que se ha seguido durante toda la vida en este ayuntamiento a la hora de conceder subvenciones a diferentes asociaciones. A dedo nada. Quizás a dedo ustedes concedieron el alquiler de San Antonio, del que se está pagando un dineral y del que su compañero de izquierda está sido también condenado por el Tribunal de Cuentas del Estado, amén de que también otros compañeros de partido.
Por lo tanto, no le voy a permitir que usted diga que este Gobierno concede a dedo con el carácter peyorativo que esa expresión tiene, porque aquí los únicos que conceden a dedo por el Estado de norte a sur y de este a oeste ha sido su Partido Popular, su partido, lleno de casos de corrupción. Usted, llenos de casos de corrupción, llenos de casos de corrupción, y que es lo que evidentemente caracteriza a su partido. Con respecto a la transparencia, tampoco me hablé de transparencia. Yo le quiero recordar que la legislatura pasada tuve que recurrir ante notario para pedir información a este ayuntamiento, porque ustedes no la daban. Y en este caso usted sabe que tiene información detallada de todos y cada uno de los expedientes. Tienen información detallada de todos y cada uno de los expedientes que en este momento están en la mesa de los departamentos municipales. Ustedes ocultaban la información. Ustedes ocultaban la información al resto de grupos, incluso a sus socios presupuestarios. Ustedes ocultaban todo tipo de información y le recuerdo que tuvimos que acudir y recurrir hasta un notario para poder pedir información sobre algunas cuestiones. No hablemos de despilfarrar dinero, no hablemos de despilfarrar dinero con la que ha sido la gestión del Partido Popular, entre ellos la suya y la de su compañero Maroto. 68 millones de euros, 68 millones de euros que dejaron de déficit en la anterior legislatura. Pero termino con lo que usted me presentaba y me planteaba. Este expediente, porque cree igual el ladrón que todos son de su condición, este expediente, pero no es una expresión, pero no tengan ustedes, por favor, yo les pido un poco de respeto porque yo he estado en silencio cuando usted ha intervenido. Este expediente ha sido revisado por la secretaria general. Este expediente ha sido revisado por el interventor municipal. Este expediente ha sido revisado también por la asesoría jurídica de este ayuntamiento. Este expediente está bajo el paraguas de un plan de subvenciones que fue aprobada la semana pasada. Este expediente se ha hecho bien, aunque me imagino que el ladrón cree que todos actúan como él. Y evidentemente usted cree que habremos actuado como ustedes hubiesen actuado en el caso de estar el Gobierno. Transparencia absoluta. Cumplimiento de los compromisos alcanzados, cumplimiento de la palabra dada. Esta es una discrepancia pactada, no ahora, sino el mismo día que aprobamos el presupuesto, porque incluso el mismo día que aprobamos el presupuesto, el señor Lepe de Munain también dijo que su grupo no, que estaba por la labor de aprobar esta partida. No sé de qué se sorprende hoy. No entendemos nada más que sus ganas de generar ruido y de seguir siendo un partido que está absolutamente aislado en este ayuntamiento. Se levanta la sesión.